pues vámonos aquí al directo. Ole, mira, todos los botones funcionando, menos la música, porque la música la va a poner Ale. Buenas tardes, estamos aquí todos reunidos, amigos míos, en busca de la verdad, del amor y de, yo qué sé, de lo que busquéis en la vida, ¿no? Jugando esta vez una miniserie de Nahual con Ale. Ahí está, míralo. Ábranos un poquito el libro, que lo veamos. Nahual de Colmena de Papel. Mira lo que bonito, tenéis sus dibujos, sus muñecos ahí, sus cosas. Madre mía. Sí. Escrito por Miguel Ángel Espinosa, bueno, y coescrito e ilustrado por Edgar Clement, creo que se llama, que es el autor de la novela gráfica en la que se basó este juego para salir, que se llama, bueno, la original es Operación Bolívar, de los años 90. Y luego ha salido otra que se llama no sé qué de perros, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, es un poco esta historia, Bolívar de Edgar Clement, fantasía urbana. Sí, pues Miguel Ángel Espinosa se puso en contacto con Edgar Clement para comentarle pues un poquito el rollo de oye, me apetece hacer un juego de rol basado un poquito en tu tal. Aún así, dentro de lo que va a ser esta miniserie, no hace falta tener conocimiento ni del lore de Operación Bolívar, ni mucho más. Será un poco pues nuestra interpretación de lo que es el juego de rol de Nahual. No vamos a jugar a una versión de Operación Bolívar, ni mucho menos. Vamos a jugar a nuestra propia versión de Nahual. ¿Vale? Pues bueno, el arte es muy, muy PBTA, muy rollo así. Aquí podemos ver los diferentes grados de Nahualidad. Me gustan los grados de Nahualidad. Ya os lo iré explicando en vale, en su para momento. Quien no lo sepa, Nahual es una fantasía urbana moderna en la que vivimos en México, ¿no? Y representamos criaturas, como una especie de criaturas espirituales que viven ahí medidas en la ciudad entre los mortales, ¿no? ¿Es algo así? Sí, es algo así. Realmente las premisas básicas de Nahual es que, pues bueno, cuando los conquistadores españoles llegaron al reino azteca en aquel entonces, no vinieron solos, venían acompañados de unas criaturas que son los ángeles, ¿vale? Los ángeles no son las criaturas, que es una parte muy importante de este juego, no lo cuento solo, y que son criaturas conquistadoras, ¿vale? No son benevolentes, ni mucho menos, son criaturas conquistadoras, les apetece, y hay diferentes tipos de ángel que, por hacernos una idea, ¿vale? Lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es los ángeles no son visibles al ojo humano, solo al de los nahuales. Y en su mayoría son criaturas que parecen humanos, que tienen alas, pero van por ahí pues con un instinto depredador de fe y creencias. Así que se suelen aglomerar dentro de iglesias, en cementerios. En cualquier sitio ellos se alimentan de la fe de la gente. No necesariamente de la fe cristiana, simplemente de que tú creas en algo, de eso se alimentan. Son como vampiros espirituales, por así decirlo. Y no tienen conciencia, o sea, no tienen raciocinio, excepto algunos que ya han conseguido eso. Hay diferentes teorías del por qué. Y que son o arcángeles o ángeles de alto mando, que son quienes orquestan un poquito, ¿vale? Y estos ángeles, pues sí se pueden presentar ante los humanos y pueden esconder sus alas y parecer, de alguna manera, un humano. Y por otro lado están los nahuales. Los nahuales eran, en el tiempo prehispánico, chamanes, sacerdotes, que habían entrado en un estado de conexión con su espíritu que podían mostrar esta parte de ellos. Se supone que todos tenemos un Nahual dentro de nosotros, ¿vale? O sea, cada uno y todos de nosotros. Pero solo algunos pueden entrar en contacto con su Nahual y traer la parte espiritual al mundo físico.
¿Y qué pasa? Que los sacerdotes nahuales se les dio casa con seta durante la época prehispánica de la conquista y la mayoría pues uh-huh. desaparecieron. Entonces, y no solo que desaparecieran como tal, sino que el arte de uh-huh. del nahual uh-huh. desapareció. Entonces ahora quienes quedan, quienes los nahuales en los tiempos contemporáneos, es gente que, aunque tiene... ha entrado en contacto con eso, es un despertar parecido al de mago, ¿no? Tú puede ser por algo traumático, un simple hecho azaroso, o has llegado a la pubertad y en vez de salirte barba, uh-huh. pues te ha salido el nahual. Puede ser de diferentes maneras, pero no hay nadie que realmente estudie el cómo conseguir ser nahual y va siendo... Es un tema un poco así muy... No hay una forma de estudiarlo como antes. Entonces, pues bueno. ¿Y qué pasa? Que los nahuales de ahora utilizan sus habilidades, que pueden ver, tocar a los nahuales, a los ángeles, uh-huh. y matarlos, obviamente, para justamente eso. En este mundo de fantasía urbana, no es necesariamente como en mago que el humano promedio uh-huh. desconoce que no hay, que esto existe. Al contrario, aquí se sabe que hay ángeles y que hay nahuales. Pero es como las arañas, dices, vale, existen, yo vivo en el mismo mundo que ellos, pero igual no me apetece tener a uno en el hombro. Vale, pues esto es lo mismo con un ángel. Dices, joder, ver a un ángel no es una cosa de todos los días. Tú ves a un ángel y la mayoría de humanos, pues igual se mean encima. Y lo mismo con un nahual, ves a un nahual y dices, es que eres mitad humano, mitad animal, no me apetece uh-huh. estar cerca de ti. Vale, entonces pues la gente... ¿Qué pasa con los ángeles? Que su carne, bueno, sus en sí... los ángeles tienen propiedades divinas, por así decirlo. Y pues bueno, hay gente que descubrió que si consumes a los ángeles, puedes adquirir un poco de esas propiedades. Como por ejemplo, la carne uh-huh. es un vigorizante. Aparte, tú consumes carne de ángel y puedes sanarte. ¿Vale? La sangre se ha llegado a destilar para crear una cosa que se llama chingere, que es una bebida. Y un poco alucinógena. Y bueno, se hace un polvo también con productos, con partes del ángel, sobre todo con huesos y cartílagos, que se puede inhalar o inyectarse. Y pues bueno, tiene efectos en el cuerpo humano. Y como pues se consumen, hay gente que se dedica a cazarlos, que sois vosotros, los nahuales. Por eso os llaman ángeles. Escúchame, perdóname que ¿vale? lo entienda. Entonces, los ángeles están ahí a su bola y nosotros los cazamos pues, como si estuviésemos cazando codornices. Vale. Sí. Luego también hay ángeles que han cogido conciencia y pues no son tan codornices. Vale, vale, pero quiero decir, o sea, que no es... Esta... Sí, sí, que no es una cosa de, no sé, los ángeles matan a la gente, nada, los ángeles están ahí, oye, que no hubiesen venido. Se alimentan de ellos, nada más. Bueno, se alimentan de ellos, pero les hacen daño. Quiero decir, yo no lo hago porque soy bueno, yo lo hago porque quiero vender las carnes, al final es lo que estamos diciendo. Vale, vale, vale. Claro, sí. Es una forma que tenéis para subsistir. ¿Vale? O sea, no es que vale, sois justicieros, vale. Nada. Sois gente que caza ángeles porque esto da pasta. Es muy difícil que haya justicia en una cosa que ya está medio muerta. Bueno, ¿lo dices por México o lo dices por Los Ángeles? Lo digo por los nahuales. Ah, vale. No por México. Empezamos, vamos a tener unos cuantos momentos de... empezamos fuerte. Vale, sí, eso también es algo muy importante que iba a mencionar. Esto es un juego con una carga uh-huh. cultural uh-huh. muy fuerte, ¿vale? Sin embargo, nosotros lo vamos a... O sea, nadie de aquí es mexicano, yo soy guatemalteco y aún así me quedan lejos, os quiero decir. A nivel cultural somos muy parecidos, pero muy diferentes. De hecho, me quedas más cerca tú que ellos, así que no sé qué decir. Entonces, todo esto lo digo porque vamos a tratar de tener una cierta sensibilidad cultural, siempre manejándonos dentro del hecho de que, por ejemplo, el propio libro te dice, tu personaje es mexicano y es pobre, uh-huh. todos son eso, ¿vale? Hay que entender un poco que es un juego que trata uh-huh. sobre gente oprimida, sobre gente viviendo uh-huh. en una situación de mierda, en un sistema roto, en un sistema que... va a favorecer a aquellos que ya tienen mucho y va a quitarle a aquellos que tienen poco, ¿vale? Uh-huh. De esto van a igual. Somos gente que estamos haciendo lo que estamos haciendo porque estamos uh-huh. sumidos en la miseria. La uh-huh. miseria sistemática, la miseria tal. Entonces,
Así como la mayoría de los personajes sí. son mestizos. O sea, no hay uno que sea de pura cepa azteca o náhuatl, nada. Es simplemente gente mestiza. Sí, es un ¿vale? poco como favelas y mazmorras, entonces. Algo así. Entonces, lo menciono por eso, porque volvemos a lo mismo. Aunque esto sea en México, es un poco como el Nueva York de Mago, ¿no? Es nuestro México, es nuestra ciudad de México. Ahora te oigo. ¿Me han dejado de escuchar? Ahora te oigo. Te escucho otra vez. Todavía. Me ha castigado Dios. Por, es posible. Por el comentario de Pablo de Mazmorras. Entonces, todo esto para decir lo que, pues bueno, vamos a tener ciertas ciertos momentos en los que va a haber una cosa de, uy, esto es problemático, pero parte del juego es que estamos en una parte problemática. Sí, creo, chico, no sé, a veces por qué se me corta, no pasa nada. Tú sigue, no te preocupes, voy a resumarme. Sí, vale. Chat, no os preocupéis, que ahora mismo me resumo, ¿eh? No voy a reiniciar la llamada, a ver si así va. Es mencionar un poquito lo de siempre, ¿vale? No vamos a tratar, o puede mencionarse, pero no vamos a ahondar en uh-huh. maltrato infantil, abusos sexuales, maltrato animal, aunque tengamos en cuenta que vamos a ser nosotros animales. Que no me pueden maltratar, ¿vale? La historia. No me maltratéis, tarjeta de X, no me maltratéis. Una cosa muy diferente es ser un nahual y otra cosa será muy diferente el perrito de la calle, ¿vale? Vamos a hacer un poquito esa distinción. Bueno, si no queréis ver un segundo John Wick, al perrito de la calle, dejadlo tranquilo. Exacto. Y pues bueno, todo esto, recordemos que pues, es un mundo injusto, es una sociedad de mierda, van a haber discriminaciones. No nos vamos a poner aquí de tú eres mujer o tú eres, te gusta tal. Eso sí que no lo vamos a tratar porque no es un motivo de peso dentro de la historia. La opresión no la vamos a tirar por ahí. Simplemente es un, pues, chico, sí, eres mexicano y eres pobre, te da tocado. Exacto. Y pues bueno, y luego el tema de las creencias. Como os decía, la gente sabe que existen los ángeles, la gente sabe que existen los nahuales, pero pues, hay creencias, hay gente que se dedica a creer directamente en el cristianismo porque la Virgencita nos protege, incluso nos puede proteger de los ángeles. Hay gente que es puramente de, no, yo el cristianismo no, porque esto es de los conquistadores, y me dedico a la parte chamánica, y hay otros que, pues bueno, es un sincretismo entre, oye, pues a mí dame polvo de ángel y échame una, hazme una limpia aquí con un huevo, y más tardecito le voy a rezar la Virgencita. Sí, eso lo hay mucho, lo hay mucho. Mi madre tiene esa movida... Me parece como muy rara, ¿no? Pero que, o sea, que rezan como a los santos españoles, pero realmente representan a dioses aztecas. Es como muy curioso, me parece fascinante. Sí. El sincretismo religioso en Latinoamérica es impresionante. A mí me flipa, o sea, es una cosa, o sea, que a mí me encanta. Yo tengo... Bueno, mis padres son de la Santería y todos son dominicanos y demás. Así que me pillo un poco de cerca el tema. Claro, pues eso os lo menciono porque puede salir alguien que diga, oye, pero ¿por qué matas un ángel? Sí, que, ¿vale? Sí, que no son, que estos no los son los ángeles están... de la Biblia de bueno, los ángeles tampoco, los ángeles de la Biblia son así. Sí, pero sí. Que no es un ataque a la religión, que sí, lo llaman ángeles, pero son espíritus que están por ahí. Sí, son criaturas que existen, ¿vale? Seguimos hablando de que es un juego ficticio de rol, ¿no? Hay que seguir especificándole a la gente que esto es mentira. Exacto. Y pues bueno, todo esto porque forma parte del bagaje cultural que trae el juego y que va a haber dentro de la sociedad en la que vamos a jugar, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, cada quien puede hacer a su personaje como quiera, pero yo os pondré consecuencias en función del mundo en el que estamos jugando, ¿vale? Así que bueno, ya ha pasado todo esto, vamos a ir a lo que nos compete, que es, primero, vamos a ver el tema de la cantina, ¿vale? Voy a hacer aquí un poquito como Blades in the Dark y vamos a ver primero la banda, lo que nos une a todos, y luego veremos a las piezas individuales, ¿vale? Os saco aquí la cantina, ¿vale? Dentro del juego de... Sí, por favor, gracias. De fondo porque me parece voy un momento, un segundo por algo mientras pones la música. Continúa, la tengo puesta en partida. Si ¿vale? pasas el enlace otra vez, por fin, porque no he visto dónde tienes lo del... Sí, no te preocupes, ahora mismo te lo paso. Muchas gracias. Lo vuelvo a dejar aquí en el Discord, ¿te parece? Mil millones de gracias. Pero baja el sonido.
Sí, sí, para que no me petarde ahí en el oído. Ah, sí, sí, sí. Pero ahora que encuentro Discord entre el millón de ventanitas que están abiertas. Bueno. Entonces, como os decía, Nahual tiene una parte en la que llevamos un changarro entre todos. Un changarro, aquí traducciones de español a español, es un negocio pequeño, normalmente fuera de la legalidad comercial, ¿vale? En este caso, pues, aunque hay varios tipos en el libro, yo he pregenerado uno que es la cantina. La cantina es, como aquí dice, es un bar tradicional mexicano. Es un club social donde toda clase de gente extraña viene a concretar sus negocios turbios y a disfrutar de tequila angelical llamado chingere, ¿vale? Que se hace a base de destilar la sangre del ángel. También traen sus problemas al establecimiento con los que tenemos que lidiar mientras tratamos de mantener contentos al resto de parroquianos, ¿vale? Nuestra cantina se va a llamar Las Tres Catrinas. Las Catrinas, recordemos, son estas calaveras ahí pintadas con simbología de parte del Día de los Muertos en México. ¿Vale? Si vemos la ficha de la cantina, veremos que hay, que tiene primero problemas. ¿Vale? La cantina pues tiene sus movidas. Recordemos, no es un negocio que, aunque es vuestro, ¿vale? Vosotros como personajes sois dueños de esta cantina, pero también sois los trabajadores de esta cantina. Y os da el suficiente dinero para subsistir día a día. Y para darle a vuestro socio, que es uno de vuestros problemas, para que no os venga a molestar mucho o demás, ¿vale? El socio es alguien que invirtió una buena lana o pasta en nuestra cantina. De vez en cuando se aparece para pedirnos favores y decirnos lo que tenemos que hacer. Como si fuera el dueño del lugar. ¿Por qué? Pues vosotros sois unos pobretones que no habéis podido poner pasta en esto. Simplemente lo trabajáis y le rendís cuentas a él, nos guste o no nos guste. ¿Vale? En este caso, nuestra socia va a ser Doña Lupe, que es, pues bueno, una mujer de negocios que se dedica al tema hostelero. Ella pone pasta y espera que se le rindan cuentas. Nada más. Bueno, y de vez en cuando, ya que sois angeleros, pues os pedirá cosas chungas. ¿No tiene un sitio para anotar el nombre del socio? Me temo que no. Hoy estoy jodón, ya lo he dicho antes. Hoy estoy jodón. Vale. Doña Lupe. Bueno. Sí, tenemos ahí a Doña Lupe, que será ella nuestra socia. Y por otro lado, tenemos a los canijos parroquianos, que son algunos de nuestros parroquianos, no pueden dejar de meterse en problemas. Peor aún, continúan trayéndolos a nuestra cantina. Somos nosotros los queremos. Nosotros los queremos a ellos y ellos adoran nuestra cantina. Pero son bombas de tiempo a punto de explotar. ¿Vale? Por otro lado está la provisión, que es la parte como un poquito también mecánica de esto. Que pues tiene una escala de provisión que representa el producto siendo utilizado, ¿vale? Cada vez que nosotros marquemos una casilla de provisión significa que hemos utilizado un poco del producto que tenemos en nuestros almacenes para conseguir y destilar el chingere, ¿vale? Si nosotros tenemos toda... Bueno, esto ya lo iremos viendo. Ganancia, pues la ganancia representa el extra que sacamos del negocio cuando nos va bien. Podemos utilizarlo para liberar estrés yéndonos de pachanga o de juerga, ¿vale? Que es una jugada adicional que hay, pero ya lo podemos ver. También nos sirve para sobornar a gente o pagar deudas, ¿vale? Luego tenemos, aparte del tema de Nahual, que es tenemos que cazar ángeles para poder tener sangre y destilarla, porque vuestro producto principal es el chingere, ¿vale? A partir de eso, aunque tengáis pues más bebidas o más cosas, vuestro producto principal es el chingere. Tenemos pues obligaciones mundanas, que puede ser alguien tiene que atender y limpiar el bar, alguien tiene que ser mesero, comprar los suministros, lidiar con el papeleo y la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo iremos viendo una vez tengamos a los personajes o... Pues bueno, hay que tener en cuenta que podemos rolear un poquito eso, ¿vale? No tiene que ser uno siempre, pero lo podemos tener en cuenta. Por otro lado, tenemos a los parroquianos.
Algunos de ellos destacan por ser seres extraños o directamente sobrenaturales. Tenemos aquí más que escoger, porque esto va a ser una miniserie, o los vamos a dejar como que si todos apareciesen dentro de esto y cuando los necesitemos utilizar ya podremos caer un poquito en esto. Por otro lado está nuestro indicador de popularidad, porque nos interesa que el bar, que la cantina vaya bien y sea popular. Vale, entonces tenemos aquí un índice de popularidad que va desde menos 2 hasta más 3. Esta es la escala que utilizaremos para poner los bonificadores cuando queramos hacer tiradas que van respecto a nuestro changarro. Empezamos en más 1, por lo tanto, cuando hagamos una tirada de expendio, que ya lo iremos viendo, tendremos un más 1. Mira, aquí he explicado que la tirada de expendio básicamente es una tirada que hacemos para decir, oye, ¿cómo están yendo las cosas en nuestro bar? ¿Vale? Es muy general. Luego tenemos las jugadas de changarro, tenemos el party time, cuando se hace un evento o una fiesta en la cantina, pues hacemos estas preguntas, las respondemos y en base a ellas hacemos la tirada. Luego el resultado que tendremos, pues habrá por aquí. Adicionalmente tenemos dos jugadas, que son la de Don Vicente, que tenemos un maestro destilador que hace el mejor chingere. Algunas veces se presenta borracho al trabajo, pero el chingere que hace es de 5 estrellas, ¿vale? Así que como a ellos les gusta, cada vez que hacemos la tirada de party time, tenemos un más 1 porque tenemos a Don Vicente. O a Don Chente, como diríamos en nuestras tierras, ¿vale? Y por otro tenemos a más que un cliente, es uno de los parroquianos. Es más que solo un cliente, es un amigo y un aliado. Cuando le piden un favor a esta persona, tiramos con barrio, ¿vale? En este caso tenemos a Juan Grande, que es un angelero retirado que tiene un gusto por el chingere y los bolsillos vacíos, ¿vale? Puede ser una especie de mentor para alguien. Bueno, lo tenemos ahí, ¿vale? Juan Grande es un personaje que es más que solamente un cliente. Está pobre además, como todos. En fin, pues esto es nuestra cantina Las Tres Catrinas. El nombre está hecho a posta para que sea una especie de trabalenguas. Y pues bueno, no hay más en la ficha, esto es todo, lo iremos toqueteando a medida que vayamos viéndolo, pero bueno, ya viendo más o menos por dónde vienen los tiros, tenemos a nuestros cuatro personajes designados, que como veis lo que se escoge es al Nahual, a una especie de tótem, de animal totémico, que no solo es porque te mola ese animal y te transformas en él, sino porque de alguna manera ese animal resuena con cómo eres y quién eres, ¿vale? Entonces, primero, tenemos aquí a Araceli Guerrero, que es la jaguar, que la llevará Carlos. Carlos, si quieres leer. Casi prefiero que empieces por otro porque estoy terminando de ajustar cosas de audio. Ah, vale, perfecto. Por ejemplo, por Iria, porque no sé lo que es un tlahuache y tengo muchísima curiosidad. Y yo pensando, ¿cómo se pronuncia? No te preocupes, ya lo pronuncio yo mal para que ya de aquí en adelante todo bien. Perfecto, pues entonces empezamos con el personaje de Iria, que no sé por qué no me sale bien. Porque soy Lucifer. Que lleva a Lucía Fernanda Fernández, alias Lucifer. Su animal totémico es el tlacuache, o, dicho en castellano, Escucha. ¿Pero cómo se dice el original? Tlacuache. Una zarigüeya. Mi animal totémico es una zarigüeya. ¿Quién elige eso? Oiga, señor, sin subestimarme. Entonces, Iria, haznos un favor de leernos un poquito lo que dice debajo del nombre de tlacuache, para que entendamos un poquito de qué va el libreto. Eres un tlacuache, candalla y parrendero, un ladrón hábil y maestro del engaño. Te encantan la bebida y la buena vida. Odias el deber y el compromiso, y aunque no eres muy valiente, eres astuto y muy resistente. Cuando te haces el muertito, puedes aguantar literalmente lo que sea. Perfecto. Entonces, esto también es una revisión así muy, muy sencillita sobre lo que es la... la vista de la ficha, ¿vale? Tenemos el nombre, luego persona, pues bueno, esto ya lo podremos ir describiendo como queramos. Aquí los PBTAs casi siempre nos dan opciones que podemos elegir o sacarnos de la manga. Pero hay algo muy importante y es que este personaje, como todos los personajes de Nahual, es mexicano, o mexicana mejor dicho, y es pobre.
son las dos cosas que nos definen como nahuales y angeleros, ¿vale? Somos mexicanos y somos pobres. Aparte tienes dos vicios. Los vicios son cosas que te ayudan a lidiar con esta vida de mierda que llevas. O sea, quiero decir, te dedicas a matar ángeles, que no es una cosa de decir, pues mira, es que los ángeles se ven como personas y no solo los matáis, es que luego los hacéis trocitos para sacar el producto, porque luego hay carne, hay huesos, que esto o se desperdicia o se revende. Pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio y eso sois vosotros porque no tenéis pasta para pagarle a alguien que os haga el favor de hacer el trabajo sucio. Entonces, pues los vicios son cosas que a nuestros personajes les ayudan a sobrellevar esta vida, ¿vale? Tú tienes dos vicios marcados. ¿Nos cuentas cuáles son? La avaricia y la adicción. Son mis, perfecto. Mis vicios. Cuando activemos un vicio, ¿vale? Esto es un poquito como los... ¿cómo se llaman en Mago? Las obsesiones. Los vicios. No, no, sí, sí, también es el vicio, ¿no? El vicio te devuelve fuerza de voluntad si te metes en problemas y las obsesiones te dan PX. Claro, pues esto son un poquito la mezcla, porque cuando activamos un vicio podemos quitarnos una condición, vaciar la casilla de estrés o llevarnos experiencia. ¿Vale? Tenemos que hacer un poquito esto de saber que nos estamos metiendo en problemas adrede por nuestra adicción, por ejemplo. ¿Vale? Luego tenemos el estrés. Pues el estrés es como en Blades, un recurso que nos va a llevar un poquito a tener mecánicas. Todos empezamos con 4 casillas libres de estrés, excepto Rodolfo, que tiene unas cuantas más. Ya veremos por qué. Luego tenemos los 4 atributos básicos de todo personaje de Nahual. Tenemos garra, maña, barrio e instinto. Todos entre corchetes tienen un numerito, que es con lo que empezamos, y aparte tenéis un más uno. Yo os lo he puesto en el sitio donde creo que vuestro personaje tiene mecánicamente, así un poquito munchkinero, más de donde verlo. Me parece que en... Iria, cuéntanos cómo están los tuyos. Yo tengo 0 en garra, o sea que no soy muy de pelear. Tengo 2 en maña, 1 en barrio y -1 en instinto. O sea que soy el tipo ratil que se cuela, roba y engaña, pero que no tiene media hostia. No mal y sí. El instinto es tanto nuestros instintos normales como una especie de sexto sentido que tenemos gracias a ser nahuales, que podemos tener una... la visión mágica de mago. Voy a hacer muchísimas alusiones a mago porque tiene cosas muy parecidas, ¿vale? Y que nos ayuda un poquito a entender las cosas y no lidiarnos. Así que, gente que nos estáis viendo, veos también la partida de mago. O podéis ver la partida de Embrulogo, que es más cuadrada todavía con esto, porque literalmente son cazadores sobrenaturales haciendo esto. Sí, pero instinto, o sea, le queda como guay al personaje porque es lo típico, que es muy mañoso, pero dices, pero no, a ese no le hagas, que es el hijo del don, que es el hijo del don. Y tú, sí, te voy a sacar los cuartos y tal. Sí, le queda. Sí. Bueno, luego tenemos las aflicciones y las heridas, que son tanto el daño mental como el daño físico, ¿vale? Si tenemos todas las aflicciones, que estas son diferentes para cada uno, y luego las heridas. Cada personaje aguanta hasta 2 heridas de cada nivel. Ya lo iremos viendo cuando se hagan pupa, veremos qué pasa. Por otro lado, tenemos las conexiones con el barrio. Esto es una cosa que sí me gustaría que pensarais. No tenemos que entrar mucho en detalle, ¿vale? Simplemente hay un poquito de trasfondo. Tenéis 2 propuestas, escoged una de ellas y con Iria, que lo estoy haciendo así un poco in situ, puedes verlo ahora o pensarlo para después, que ya haremos la ronda de presentación, ¿vale? Luego tenemos las relaciones, que lo mismo, a medida que vayamos... viendo esas preguntas, tendremos 3 relaciones, una con cada personaje, no hay mucho más. Ir pensando si alguna os gustaría. Luego tenemos las pertenencias, que nos lo vamos a saltar porque tampoco hay mucho que ver ahí de momento. Luego tienes una jugada insignia, que esta está activada durante todo el tiempo. O sea, sin necesidad de convertirte en tu Nahual, tienes esta jugada activada, ¿vale? Cuéntanos cuál es tu jugada insignia, Lucifer. Achí. Siempre cargas contigo un tambache lleno de cachivaches robados. Tiene una escala de agotamiento de 4 casillas. Cuando esté llena ya no podrás usar esta en la jugada. La escala se vacía cuando pasas un tiempo o cuando tienes
chance de ir a tu departamento a rellenar tu tambache. ¿Qué es un tambache? Pues tú, un tambache, lo otro no, mochita, no, ¿no? No lo leas. Exacto. Porque es la parte mecánica, eso ya lo veremos cuando juguemos. Un tambache, pues es eso, es un morralito, un saco, una mochila, lo que tú quieras que sea. Cuando nos presentes a Lucifer, nos cuentas qué es ese tambache. ¿Vale? Y por último tienes dos jugadas de tótem, que estas sí necesitas transformarte en tu Nahual para poder utilizarlas. Cuéntanos, ¿cuáles tienes? Yo te he puesto dos, si las has cambiado, cuéntanos. Suerturote y correoso. Me gusta mucho cómo están escritas las fichas, ¿eh? Sí. ¿Te las leo lo que ponen? ¿O? Sí, cuéntanos un poquito. Es que me las leí antes, pero no me acuerdo. Sí, cuéntanos. Bueno, tu Nahual distorsiona la realidad a tu favor. Cuando evades un problema mientras estés transformado, tira con maña en lugar de instinto. O sea que básicamente es para tener más suerte tirando por. Exacto. Como dice, suertudote. Claro, con maña que me viene mucho mejor que mi instinto, que es nulo. ¿Y correoso? Es que eres un hueso duro de roer. Cuando aguantas vara, estando transformado, tienes armadura igual a tu maña. O sea que tú... te pueden dar caña, que bueno, pues... te pueden dar vara. Te pueden dar vara, ¿eh? Y, claro, cuando aguantas vara... ¿Vale? Y por último, en la parte derecha de esta última hoja tenemos los grados de nahualidad. Esto es como los niveles que vamos teniendo. Los grados de nahualidad empiezan en novato, que sois todos vosotros, ¿vale? Hasta que podría llegar a ser... el póstome, que es como lo más tocho. Aparte, según como tú te vas transformando, vas necesitando de los potenciadores, que son tu máscara de Nahual, que también os voy a pedir que me la describáis, y luego están los corazones del cielo o de la tierra. Vosotros todos tenéis al menos un corazón de la tierra, que es una especie de fruto sagrado que os lo coméis, os pone un poquito pedo, pero os ayuda a canalizar con vuestro Nahual. Y luego está el corazón del cielo, que pues bueno... es un corazón de ángel que... y pues ayuda, ¿vale? Esos son un poco más difíciles de conseguir. Entonces, bien, empezáis todos en el grado de novato porque, como os digo, a pesar de que sois nahuales, vuestra capacidad de poder controlar y sintonizar con vuestro nahual, pues bueno, está ahí. Es un tema que lo hacéis a medida que vais aprendiendo, ¿no? Así que, bien... teniendo ya a Lucifer un poquito presentada así mecánicamente. No sé si quieres darnos algún otro detalle de cómo se ve, de... Pues como es una zarigüeya, es muy pequeñita, es bajita. Tiene así un toque también por un corro, porque es como el paralelismo con Ramona, como el pelo rapadito por aquí, pero con una coleta y tal. Lleva siempre su tambache, ¿se llamaba? Sí, tu tambache, que es una mochila negra, oscura, roída, llena de parches de aquí y de allá, que siempre lleva atada con una cadena porque es como todo lo importante lo lleva en esa mochila. Viene de una familia numerosa, porque las zarigüeyas tienen muchos animalitos, es la imagen típica de la zarigüeya mamá con todos los... pues tiene muchos hermanos, es la pequeña, de hecho yo imagino que es la pequeña del grupo, me imagino que tenga como pues, 17 o 18, que sea muy, muy jovencita. Tiene un montón de hermanos mayores que en mayor o menor medida están mejor colocados, unos son un poco más gamberros. De hecho, en lo que decías de conexión del barrio, si lo puedo escoger ya, voy a escoger el primero que dice, tus tanzas son famosas en el barrio y tú eres el sospechoso común siempre que hay problemas. ¿Quién te da el pitazo siempre que te andan buscando? Pues es uno de mis hermanos. Es uno de mis hermanos que además se llama Santiago Tristán y le llaman Satán. Como a mí me llaman Lucifer, él es Satán. Tus padres no eran muy buenos escogiendo nombres, ¿eh? Todo lo contrario, eran buenísimos. Iria, te he anotado el nombre del muñeco en pertenencias, ¿vale? El de Santiago, Tristán, Satán y tal, ¿vale? Porque así, si necesitamos referenciarlo, no tenemos más que abrir tu ficha y ahí vemos todo lo que tenga que ver contigo. Vale. Perfecto, pues esa es un poquito Lucifer. Y ya que tengo por aquí abierto y que le hicimos menciones, vamos a conocer a Rodolfo Domínguez, alias Chofo, que tiene por Nahual el armadillo. Cuéntanos un poquito cuál es el tótem del armadillo.
El armadillo navideño, pues eres un armadillo de naturaleza dura y corazón noble. Escudado por tu código de honor, tienes una debilidad por quienes se encuentran en problemas y haces todo lo posible por protegerlos. Eres un defensor obstinado, un dechado de resistencia y perseverancia. Soy un samurái, según he ido leyendo. Verdad. Vale, pues mi nombre es Rodolfo Chofo Domínguez. De aspecto chofo, es la onomatopeya, es que le describe, es un tío muy grandón, pero tiene la cara simpática de cuando entras en un grupo por primera vez y lo ubicas, dices, este va a ser mi amigo. Y es un tío grandón, jovencito, grandón, con el pelo muy rizadito, tatus, barbita de unos días, y veo que aquí que puedes elegir el atuendo, bajo un atuendo profesional, es decir, de calle pero con delantal, porque es cocinero. Así que... Pero profesional, ¿eh? O sea, claro, bueno, pues, perdón. Su profesión es cocinero. Y no le preguntéis de qué son esas manchas rojas. ¿Cuáles son tus vicios? Pues en algún momento tuve alguno, porque aquí no pone, no me tengo ninguno marcado. Me suena haber leído algo de terquedad, pero no. Puede ser comprar los dos que te molen. Pues terquedad, cuando te lo hice en un plan, no, eso no suena a mí. Cuando, bueno, los leo y así sí. Que se describe. Vale, matar ángeles y meterse con el Nahual, no sé, en China, me otra. Elige dos vicios que representan los defectos. Bueno, es lo mismo. Sí, eso vale. Es para todos. Desconfianza. Cuando te entrometes en los asuntos de un amigo o ser querido para descubrir un secreto, ¿verdad? Activa este vicio, ya está, ya esté, sí. Rigidez. Cuando rechazas una transigencia en una situación complicada para mantenerte firme en tus convicciones, activa este vicio. Nah. Terquedad. Cuando te rehusas a huir ante circunstancias terriblemente adversas, es que soy un samurái. Y peligro. Cuando te lanzas al peligro sin ningún plan o premeditación. Nah, eso no puedo empatizar con eso. Vale, tengo mis tres. De garra tengo más uno, porque soy un tío grandón. Maña menos uno, porque voy tan de cara que es que yo no miento, es que no me sale. Se me nota en la cara. Barrio tengo más dos. O sea que... Bueno, pues el algo tema bueno social, tiene que tener. Claro, el tema sí, social sí, se te da. Que la gente te cuente las cosas, efectivamente. Instinto cero. Bueno. Aflicciones tal, heridas no tengo. Vale, y conexiones con el barrio. Aquí necesito PNJs. ¿Me los invento yo? Te los lo inventas que totalmente, sí. Aquí, vale. Recordemos, este tipo de juegos son muy de narración compartida, en el cual no hay un canon establecido, ¿vale? Hay personajes que yo puedo meter, como a Doña Lupe, por ejemplo, sí. O tal. Pero normalmente podemos irlo creando entre todos. Vale, pues aquí me dice, los leo por si alguien de pronto dice, y tenía una cosa en la cabeza que me viene muy bien. Me vale también, ¿vale? Sí. Alguien ha estado husmeando en el barrio y estás determinado a descubrir por qué. ¿Quién es y por qué es peligroso meterse con esa persona? Pues lo primero que se me ocurre es alguien de pasta, que desentone un huevo y qué huevos, efectivamente. Don o doña, algo, ahora me pienso un nombre. Sí, tienes que escoger solo uno, ¿vale? O sea, puedes escoger uno de esas dos. ¿Uno de los dos? Sí, vale. Solo es uno. ¿Le ayudaste a alguien en el barrio con un gran problema? ¿A quién ayudaste y qué sucedió recientemente que revivió el problema o te trajo terribles consecuencias? Por supuesto, este. Y es de la vecina del barrio de la que estoy enamoradísimo desde hace siglos. Y es el exnovio el que viene a por ella. Por supuesto. ¿Cómo se llama la señorita? Rosalía. Rosalía, venga. Y yo la llamo doña porque soy súper educado. Doña Rosalía, tenemos la misma edad, pero la respeto muchísimo. Claro, la trata de usted. Claro, claro. Eso es una cosa que culturalmente, al menos en Guatemala, pasa, que hay un momento de la vida en la que hombres y mujeres se tratan de usted. Yo, por ejemplo, en el instituto, a todas mis amigas chicas, usted. Y bueno, bajamos. Yo exijo lo mismo, ¿eh? Vamos a hablar de esto. Dije en el instituto. Bien, jugadas insignia. Cuéntanos sobre tu jugada insignia. No la parte mecánica, simplemente, bueno, tu código, ya lo veremos. Vale, no leo lo de... Tengo aquí, caballero en armadura brillante. ¿No lo Eso leo? Eso es. Sí, léelo, vale. Léelo. Tienes un corazón noble y gentil y un código de honor que tratas de mantener. Siempre ayudas a quienes lo necesitan y proteges a quienes están en peligro. Cuando una persona inocente o indefensa sufre daño, vale, esta es la parte mecánica que ya sí eso, ¿no? Sí, exacto. Vale. Luego el código. Mi código. Siempre evita daños colaterales. Nunca des el primer golpe y nunca deniegues tu ayuda a un amigo.
Vale, entonces right. Recordemos que tú vives bajo ese estricto código y haces lo posible por seguirlo. Y bueno, si te lo saltas, pasan cosas. Vale. Luego tienes la de protector, que también está marcada. Cuando proteges a alguien de una amenaza inminente, tira con garra. En un éxito lo proteges. De 7, bueno. Sí. Jugadas de tótem. Solo puedes usar la jugada de tótem cuando te transformas. Primera, armadura. Eres más duro que la mayoría. Tienes dos casillas extra de estrés, aún sin transformarte, ya incluidas en tu escala de estrés. Y tienes armadura 2 cuando te transformas. Pues soy una armadilla. Y tengo otro que se llama alma cálida. Cuando abordas a un PNJ hostil con palabras de paz sinceras, tira con barrio. En un éxito, tu Nahual le toca el corazón, se calma al menos por un momento. Necesita 9, elige 1, Soy la paz. Y luego tenemos tus grados de Nahualidad, que esto es un poquito para lo mismo, ¿vale? Claro, son iguales, ¿no? Pero los poderes sí, que tienes son distintos, tenéis, ¿no? Por ejemplo, tú puedes canalizar para ver en la oscuridad y no sé qué. Sí, vale. Digo, pensé que decía el tema de los niveles. Lo de las habilidades de canalizar es marco uno de estrés, pues como las habilidades de Blades in the Dark. Marco uno de estrés y hago tal cosa. Pues okay. Esto, lo mismo. Pues yo veo en la oscuridad con mi olfato. Trepo con habilidad sorprendente, sobre todo para lo grande que soy. Y oler a alguien para saber si miente. Me encanta. Ay, yo sí, tengo, por cierto, en pertenencias una marcada. ¿La digo también o...? Luego, si quieres lo de las pertenencias, lo vemos. Pues ya está, ya estaría todo. Perfecto. Genial, pues tenemos ahí a Chofo, a nuestro querido armadillo. Y ahora tenemos a nuestro misterioso, o misteriosa, dependiendo, Gaby, de Nahual Serpiente. Kung Fu, cuéntanos. Eres la serpiente, un manipulador sensual, muy social, encantador, pero sin ninguna relación o lazo sincero. Despiadado, tienes el poder para sanar, pero también para el poder para matar con tu veneno. Eres paciente y de sangre fría, siempre esperas el momento oportuno para atacar. Bueno, esta es la serpiente, el nombre es Gaby. Es una persona un poco andrógina, ¿vale? O yo me lo imagino así. Más tirando al lado masculino que femenino, pero si le miras en una noche oscura ni te das cuenta, así que tampoco. Es bastante jovencito y una mirada que es llamativa como mucho, ¿vale? Y su atuendo es que es extravagante. Yo es que me imagino un poco no como un depredador de estos malos, sino uno que busca pues diversión todas las noches y siempre es que está intentando llamar la atención. Así que viste de forma un poquito pintoresca. Sus vicios son el egoísmo y la indiscreción. En el egoísmo, cuando manipulas a alguien para tu propio beneficio y todo eso, la mecánica, activas este vicio. En la indiscreción, cuando causas dolor o problemas a alguien cercano a ti por revelar su secreto. Lo siento también. Tiene uno en garra, uno en maña, uno en barrio y menos uno en instinto. Así que me imagino que es el everyman, básicamente, de todos. Un poquito. Vale. ¿Tu conexión con el barrio? Mi conexión con el barrio es que soy encantador y amigable. Ese ya lo he elegido, ¿vale? Es encantador y amigable con el barrio y todo el mundo me ama. ¿Quién es la única persona que sabe que solo está jugando con ellos y por qué sigue guardando el secreto? Todavía lo estoy pensando, perdona, el PNJ, ¿vale? No pasa nada. Lo de las relaciones es luego, ¿no? Básicamente. Sí. Para mí se me ocurre que Santiago Tristán es una muy buena opción, ¿eh? Yo lo cojo. Vale, si en algún momento no se nos ocurre algo, podemos utilizar algo de lo que ya está sobre la mesa, ¿eh? O sea... Al final, estamos en una partidita que va a ser muy corta, vamos a tener 3 sesiones como mucho. Y sí, quiero decir, cuanto más liado esté, realmente... más fácil es que salga lo que elijas. Porque si cada uno elige uno por separado, o sea, está guay, pero entonces... va a haber menos oportunidades de que salga. Entonces, vale. Pues eso. Si os cuadra bien que sea el hermano de Lucifer, pues Satán. Me lo puedes anotar en pertenencias abajo en el cuadro de pertenencias, en el cuadro de texto, porque así los tenemos controlados. Sí, es que hay algunas que sí tienen cuadro de texto en la relación y otros que no. Lo siento, eso fue fallo. No es fallo tuyo. Si no tengo otro hermano que se llama... No, es que el PDF lo hice yo. O sea, editable lo hice yo. Así que... Bien, pues cuéntanos tu jugada. No me deja escribirlo, perdona, que lo del este no me deja escribirlo. No sé, le estoy dando... Es que el Santiago Tristán, ¿no? Es lo que tú quieres poner. Sí. Ah, sí. Igual no puedes. Yo bueno, sí pues puedo. Porque soy máster. Venga, ya claro, te lo dejo anotado. Bueno.
Gracias. Bien. Pues cuéntanos tu jugada insignia, porfa. Mi jugada insignia es el encanto. Cuando tengo un tiempo de intimidad con alguien, tiro barrio y dependiendo de lo que salga, me anoto unos tantos, que luego puedo gastar de ciertas formas. Uh-huh. Mis jugadas de tótem es la víbora. Cuando ataco a alguien con una navaja o cuchillo pequeño, puedo marcar estrés para incrementar el nivel de daño establecido. Y mi primer grado de najonilidad, puedo gastar estrés. Tienes dos jugadas de tótem escogidas, me parece. Ah, perdón, sí, me faltaba la otra que no había visto. Familiar serpiente. Básicamente puedo invocar como si fuese un familiar una serpiente que tanto como tenga de barrio. Uh-huh. De momento solo uno. En mi grado de novato, puedo canalizar, ver perfectamente en la oscuridad percibiendo el espectro infrarrojo, expandir mi olfato a niveles increíbles y tocar a alguien para saber sus verdaderas emociones. Mm. Perfecto, pues ahí tenemos a Gaby, este ser andrógino, sensual y manipulador. Y por último, tenemos entonces a... Vale, ahora sí, a pues vamos Celi. A hacer ahora... Araceli es jaguar, es un jaguar, depredador perfecto y criatura de la noche. Letal en el combate y en el sigilo, fuerte, audaz y orgulloso siempre de serlo. Tu porte imponente y majestuoso inspira respeto y temor. Estás en la cima de la cadena alimenticia. Me beso a mí mismo, sí, es fantástico. Vale, Araceli Guerrera, muy bien. Vicios, vamos a ver. Sed de sangre, cuando matas despiadadamente a una presa indefensa, activa este vicio. Vale, y luego crueldad, cuando insultas, humillas a alguien que te importa al señalar sus defectos o errores, activa este vicio. ¿Puedo cambiarme crueldad por soberbia? Gracias. Sí. Espera, que no sé qué estoy tocando. Estoy tocando a lo loco, que como no veo cómo está marcado. Vale, de acuerdo. Pues soberbia, cuando entras en una situación peligrosa sin refuerzos o ayuda, activa este vicio. Vale, perfecto. Vale, pues perfecto. Destaca en garra con un más 2. Es pobre en barrio con un menos 1 porque no hay quien lo aguante. Es que, hija, madre mía, qué intensita eres cuando te da la gana. ¿Y qué más tenemos por aquí? Conexión con el barrio. No sé cuál está marcada, me cago en la leche. Ah, bueno, no está marcada ninguna. Vale. Cualquiera de las dos, o sea. Creciste en el barrio, pero siempre has estado aislado de los demás. No me interesa, quiero tener vínculos con la gente. ¿Cuál es la única persona aquí? ¿Qué tal? Mataste una amenaza peligrosa en el barrio, alguien está feliz por ello y alguien no. ¿Quiénes son estas personas? Sí, la segunda creo que nos va a dar mucho más fuego. Vale, ¿a quién me cargué? Ha salido por ahí gente. Necesitamos atar a Chofo. Me cargué al hermano mayor del exnovio de Rosalía. Son gemelos. ¿Cómo que son gemelos? El exnovio y... Lo matas de sin querer. No, pero que me parece muchísimo más interesante. Que si son gemelos... Ah, que son gemelos. Claro, pues si son gemelos, te equivocaste de gemelo. Claro. Vale, si lo queréis. Venga. No, está bien. De eso va la impro, de coger las... ¿Si están de telenovela? Que de pronto aparezca, no era yo, era mi gemelo. El hermano gemelo de Les de Rosalía. ¿A quién le viene bien? A Rosalía. ¿A quién le viene mal? Al hermano. Exacto. Sí. Vale, ya está. Relaciones, esto lo veremos después. Pertenencias, pues cosas. Creo que pone que tengo una escopeta, pues muy bien. Vale, jugada insignia, superdepredador. Superdepredador. Estás en la cima de la cadena alimenticia. Siempre cuentas como ser más. Bueno, que son muy peligrosos, ten cuidado conmigo. Y luego, jugadas del tótem, creo que tengo... Ah, no, rugir la jungla. Cuando lanzas un poderoso rugido para impresionar a tu presa, pues impresionas a tu presa. Y guerrero jaguar, cuando fueras a sufrir daño, puedes pagar estrés para reducir... Para que me lleve menos daño, muy bien. Y luego tengo mi najualidad, es que puedo ver perfectamente la oscuridad y luego puedo trepar y luego detectar la ubicación verdadera de un enemigo, muy bien. Pues vamos a poner que Araceli... es una chica muy sal de la tierra, muy, muy, muy de barrio, muy de barrio, mucho. Quiere ser Choni, lo que pasa que no le llega ni para eso. Ha visto Chonis en YouTube y ese es el estilo que quiere tener, porque para estar en el barrio hay que ser la perra más mala de todas las perras. No, o sea, tienes que ser más mala que nadie. Por lo demás, pues una chica mediana, está
está flaquita, el pelo teñido de rubio, es muy morena, es muy, muy, muy étnica. Quiere decir que ella es mexica pura, pero no es verdad. Pero ella dice que sí. Y tiene una cosa entre ser choni, ser mexica y los Estados Unidos, porque los Estados Unidos molan más que nada. Entonces, bueno, hay un batiburrillo un poco extraño. Y ya está con el pelo teñido de rubio, que le queda como el culo, porque siempre tiene. O sea, no son mechas californianas, es que está mal teñido, ¿vale? Pero, ¿qué vas a hacer? No hay dinero. La peluquería del barrio, bueno, ¿qué quieres? Ya, a ver, a veces que en el supermercado lo venden. Y sí, y una cosa, sí, el resto ya lo iré haciendo. Exactamente. Y ya que estás en esas, ¿tienes sí. relaciones? Vamos a hacerlo un poquito sí. así en mesa redonda, entonces tienes que escoger a. Sí, está claro, veo a Chofo como. Aquí está. Casi como un igual, se lo has hecho saber, porque Chofo le gusta así. Quiero decir, o sea, Chofo es la versión guay que yo querría ser, o sea, porque Chofo tiene valores, yo no tengo valores. ¿Vale? O sea, no tengo valores. O sea, tengo la cosa de que tengo que ser más mala que nadie porque si no te hacen daño. ¿Vale? Chofo no necesita demostrar eso, entonces yo querría ser como Chofo, pero no entiendo que eso es lo que me falla. Vale. Guay. Y recordemos, ¿vale? Siempre las relaciones pueden ser unidireccionales. Uh-huh. Quiero decir, Araceli te puede percibir así. Sea, eso me da igual. Exacto. Y así que bien, por asociación. Chofo, cuéntanos, una de las relaciones tuyas. ¿Empiezo o tengo que escoger alguna? Escoge la que tú quieras y se la das a uno de tus personajes. O sea, a uno de tus compañeros. Preferiblemente a Lucifer o a Gaby. ¿Crees que X es una terrible influencia para alguien específico en el barrio? ¿Quién es esta persona y qué tú usaste para mantenerlos separados? O sea, cualquiera de los dos es lo peor. Por favor, si no te parece mal Kung Fu, ¿puede ser Gaby que se ha intentado ligar a Rosalía alguna vez y ha dicho yo que por los cojones? Adelante. Vale, pues pongo a Gaby. ¿Quién es esta persona y qué tú usaste para mantenerlos separados? No lo sé. ¿Qué puede echar para atrás a una persona así? ¿Qué le dijiste a Rosalía? Que quería compromiso. Rosalía, que quería una relación seria, que no sé qué, que quería matrimonios, no sé cuántos. Es verdad, que es un tío muy serio, que es todo fachada. Claro. Y entonces, yo no quiero. Yo me quiero casar de qué. Que sí, ay, pues me ha dicho que querría tener un equipo entero de fútbol de niños. Somos amigos, de verdad. ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno, quiero decir, no te intentas ligar al amor platónico de tu colega. Está feo eso. Pues bien, Gaby, a tus espaldas, por raro que suene, ha ocurrido esto. ¿Qué relación le vas a Lucifer? ¿A Lucifer? Un momento. Disfruta teniendo diversión y placer con X persona. Pregúntale si también lo hace solo por diversión o si se siente algo serio. ¿Te apetece? Con 17 años no siento nada serio, pero toda la fiesta, la que quieras, hazme. Pues venga, esa te la doy a ti. Perfecto. Bien. Entonces, Lucifer, te toca a ti empezar este bueno, terminar realmente. ¿A quién le das relación de tus compañeros? ¿Me toca a alguien o puedo escoger? Puedes escoger. Vale, pues voy a empezar otra vez con Chofo porque esta me gusta. Cree en ti y siempre respalda cuando te metes en problemas, que es lo que ve en ti. Porque yo imagino que él es como el muy bueno, yo soy como la bala perdida. Pero ve algo en ti. ¿Qué es sí, eso? Que ¿Lo tengo que decir? Lo decide... A ver, siendo estrictos con cómo normalmente se plantean este tipo de cosas, lo decide Iria porque aunque es una decisión perfecto. Del personaje de Eva, uh-huh. ¿vale? Nos estamos dando cosas. O sea, perfecto, Iria perfecto. Te está dando algo a ti de tu personaje. Tú lanza, Iria. Vergüenza ninguna. No, o sea, en la línea del personaje, creo que él es el único que ve realmente que esta mujer tiene más potencial del que ve todo el mundo de lo que ve ella, ¿no? Que podría ser algo más de lo que de la ratilla ladrona que es. Y eso ella lo valora, porque está acostumbrada a que la gente precisamente la vea como una... Perfecto.
Pues, Chofo, de nuevo, por asociación, te toca escoger una relación que tengas ya sea con Araceli o con Lucifer. Vale. Vale. Esto puede ser interesante. ¿Fallaste en proteger a alguien importante para X? ¿Te ha perdonado por ello? ¿Te has perdonado tú? Este me gustaría que fuera Araceli. Que le he fallado a alguien que me admira tanto. Oh. Fallaste en proteger a alguien, pues. Lanzo Carlos, dale. Si no te cuadra, me dices. Puede ser una persona, la mejor amiga de la infancia de Araceli. Que la considerase su hermano, aunque no fueran de hermanas de sangre. Vale. Vale, vamos a ponerle un nombre a esta chica, ponle un nombre. Miriam. Fallaste en protegerla. Está en el aire que fue protegerla. No hace falta definirlo ahora. Simplemente que se falló en protegerla. ¿Te ha perdonado por ello? Voy a poner que... No, pero está ahí un poco. Es la típica conversación incómoda. Que te quedas a solas, te miras así un poco y dices, bueno, pues saque de buena noche, ¿no? Es un poco así como... Algún día habrá que tener la conversación, ¿vale? Habrá que ver qué pasa con eso. Fantástico. Perfecto. ¿Y te has perdonado tú? No, yo no, ni de coña, vale, en absoluto. Vale. Vale, me lo he dejado anotar la ficha también para que quede recordado. Perfecto. Guay. Muy bien. Araceli, ¿tocaría una relación con Gaby? Con Gaby, sin ningún tipo de duda, cree que soy la mera vena y me sigue a todas partes. Vale, somos las dos, somos sisters, ¿sabes? Y vamos ahí a las cosas, a guapear al barrio, ¿eh? Vamos a nuestras movidas, ¿sabes? Con nosotros la calidad de imagen del barrio aumenta. Chufo es muy mono. Y yo somos un equipo, ¿no? Pues vale, le pongo ahí a Gaby, que es la mera de vena, y vamos, nos gusta ir de fiesta. Es decir, ella es fiestera. Y yo no tengo talento, así que pues nos gusta ir de fiesta. Perfecto. Y Gaby, ¿a quién le concedes tu relación? Creo que me queda Chofo, ¿no? Tú tienes para que dar tener te dos. Queda Araceli y Chofo. Claro, tienes que tener tres relaciones, una con cada uno de tus compañeros. Vale, tengo de momento solo una con Lucifer, entre comillas. Uh-huh. Sí que le tienes que dar o a Chofo o a Araceli. Va por Chofo. Que es la única persona que me importa y que hizo para ganar mi afecto sincero. Lo que tú quieras, tú lanza. Yo voy a decir que eres quien me protege casi siempre cuando la lío demasiado. Sobre todo en esas noches locas en las que voy por ahí con Araceli. Maldito código del Bushido. Me parece correcto. Voy a decir que es eso, que como me proteges todo y a pesar de que sabes que soy muy mala influencia en general, todavía crees que tengo algo de esperanza en el mundo. Me parece bonito. Chofo que siempre ve lo mejor en otras personas. Eso es sobre todo. Mientras bueno, algo malo, Chofo. No puede ser que Chofo solo tenga cosas buenas. Bueno, ¿cómo que no es adorable? Sí. Claro. En mi cabeza es redondito y achuchable. ¿Cómo le vas a poner necesitamos algo luz, por favor. Sí, porque Lucía no está muy de dar luces. Yo soy la más lumínica de esta familia, por favor. En esta basta, familia. Necesito saber más familia de Lucía. Para saber todos los nombres. Bien, perfecto. Pues Chofo, te toca a ti dar tu última relación, me parece. Que sí. Tienes solo una opción ya. Yo es que tengo varias cosas, en realidad. Tengo todavía... Sí, por eso, pero me refiero a una sola opción, sí, de a quién dársela. Vale. Es que estas son las... Ay, pues... Estoy entre dos que están chulas porque drama. Yo te la lanzo, Iria, a ver si te gusta, ¿vale?
no puedes confiar en Lucifer, incluso cuando no ha hecho nada para que para ganarse tu desconfianza. ¿Qué tiene que te hace sentir de esta manera? Pues me gusta la idea de que efectivamente Chofo parece que ve exactamente el bien en todo el mundo y confía y tal, pero en realidad contigo no. No las tiene tanto consigo. Y yo sé por qué, y te voy me a decir porque ella sí que cree que sí. El tema, ahora porque me falta una relación con Lucifer, se la voy a dar ahora, y mi relación con Lucifer es que Lucifer miente a Chofo por mí. Y entonces, Chofo no lo entiende, pero nota que Lucifer pone una distancia y por eso no se fía, porque Lucifer es amigable con todo el mundo, menos con él, que se nota que te está... Sí. Me engancha. Es más, perfecto. Chofo era su mejor amigo, pero sí, a partir de esto, ahora es cuando está distanciándose. Y ahora es cuando tú lo notas y no te fías. Y a mí me rompe el corazón porque para mí tú eras mi ancla en este grupo. Y ahora es como... Ay. No hemos empezado y ya tenemos drama. Está claro que, porque ya que lo tengo, lo dejamos escrito, Lucifer conoce mi secreto más oscuro, que es que yo maté a una persona que es el hermano del exnovio de no sé qué. Lo sabe Lucifer. Chofo no lo sabe. Lo sabe Lucifer. ¿Qué? Bueno, vale. Somos una telenovela. Entiendo que es la... Sí, hombre. La energía oscura. Exacto. Perfecto, alguien falta, pues, porque yo me he saltado. Esto deja a... Sí. Esto deja a Lucifer, que te ha caído aquí por todas partes. Pero bueno, eres un tlacuache y eres bastante difícil de roer. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que le vas a dar a esta última relación que te queda? A mí me queda una con Gaby para no... Sí, porque ya tienes con Chofo y con Araceli, ¿no? ¿Qué es transar? Transar entiendo que es como engañar o hacerle la puñeta. No, transar es... vamos a ver, te lo leo porque... Una transa será una transacción, un negocio, un business, ¿no? Claro, pero un poco bajo de agua. Exacto, un business. Un negocio turbio, ¿no? Sí. Claro, por ejemplo, en este, que es la de sabe de una tranza en la que estás trabajando actualmente, es que sabe que estás trabajando en algo. El hecho de llamarlo tranza indica que, pues, no es algo necesariamente lícito o del todo guay. O del todo bueno, por así decirlo. Teresa, y la segunda parte pone, pregúntale por qué no le ha dicho a nadie. O sea, podemos dejar abierta lo que sea para lo que surja, sí. Porque tampoco. Y que por qué no se lo dices a nadie. Claro, y en este caso, Gaby te lo tiene que contestar. ¿Por qué no se lo digo a nadie? Bueno, Lucifer me interesa en muchos sentidos, eso creo que lo he dicho. ¡Oh, chantaje emocional! Aparte somos los más comunes, creo. Se lo tiene ahí guardadito, ¿eh? O sea, no se lo dice a nadie de momento, pero Gaby seguro que se lo tiene guardadito. Sí, qué serpiente, ¿no? Tiene el papel, lo siento, ya tiene el papel. Y perfecto, Gaby, por último, ¿te toca a ti? Con Araceli, que se me ha ocurrido mientras estábamos con esto, es sané a alguien muy importante para Araceli y me está ocurriendo que es a Miriam a quien sané. Me parece súper guay porque así no la tenemos rota. Hubo un fallo, ella está bien, es un PNJ que está ahí, lo podemos coger de las dos formas. Me parece súper guay. He notado que Miriam es hermana de Lucifer para terminar de atar todos los PNJs con PJs. Entonces, si se no... No, si no quieres, no. Quiero decir, o sea, es un poco... Sí, digo el nombre. Ah, sí. Claro, porque tú tienes... Claro, porque Miriam tú tienes es una de las del medio. Claro, yo es que te estaba echando un poco el rollo familia un poco numerosa. Sí, pero me vale guay, o sea, Miriam es mi hermano. Vale, te preocupes, yo... Y no me llevo con ella porque es Nacho, ni mucho. Vale, Kung Fu, perdóname, que te he robado para dar esto. Dale. No, después nada. De la movida chunga que pasó, que sea lo que sea, tú la arreglaste. Ahora, lo que no se me ocurre bien es el precio que pedí. El precio que pediste, claro, el precio que pediste es a quien se lo pediste, se lo pedirías a ella. Como no me has definido el problema, es difícil ponerle un precio. Eso es lo que pasa, ¿vale? Ya. Entonces, ¿qué es? Tú puedes poner un precio y ya veremos cómo casamos el problema. Si es algo que se te ocurra, ya está, no te preocupes. Podemos hacer algo un poco como lo que hicimos con lo de la tranza de Lucifer y dejar tanto la situación como el precio abierto por si llegamos a sacarlo en partida en alguna de estas situaciones.
Si vale. Os parece bien. Está bien, lo que quiero decir, siempre el tema de dejar las cosas en abierto es que tengas tu suficiente soporte como para poder crear con ellas. Hay gente que si no lo atas un poco le resulta difícil, ya, porque es difícil crear de la nada. Pero eso. Iria, aprovechando que no está Kung Fu, ¿te parece si Miriam realmente se llama María? ¿Vale? Lo que pasa es que se hace llamar Miriam porque es más guay, ¿vale? María, Miriam se parece un poco. Claro, y nos quedamos con el tema bíblico tuyo. Eres Satana, Satán, Lucifer y María. María Ángeles, María, por favor. Última. María Ángeles, que la dicen Miriam porque María Ángeles es muy guay. Eso sí. Y ahí nos da. Porque entiendo sí. que esto no es. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, continúo. No, preguntaba que lo del Nahual no es, o sea, no es una cosa familiar, o sea, tú despiertas eso individualmente. Es. Claro, o sea, esto es un tema de, puede ser que tengas algún familiar o no, queda muy abierto, o sea, realmente dentro de lo que es el libro, ¿vale? Dice que la tradición de Nahuales se ha ido pasando de generación en generación. Al mismo tiempo, como a veces a alguien le toca su despertar de Nahual y dices, hostia puta, ¿y esto qué es? De hecho, hay mucha gente que son Nahuales o que lo han tenido su despertar, pero no hacen nada al respecto. Quiero decir, dices, tío, lo único es que ahora veo gente donde no la hay. Entonces, entre ser esquizofrénico y tener tu Nahual despierto, pues igual no hay mucha diferencia. Entonces, no es una cosa que tenga que ser... familiar. ¿Vale? Puede ser, pero no tiene por qué. Así que, bien, ya tenemos todo hecho en general. Tenemos el tema de las pertenencias, ¿vale? Abierto todavía. Tampoco me preocupa mucho porque el tema de las pertenencias, pues bueno, lo podéis ir marcando vosotros mientras tenga un cierto sentido. A mí me había ya marcado, pero es el que iba a elegir, o sea que en principio no debería. Claro, si alguien tal, luego sí que es cierto que hay, por ejemplo, creo que el de Lucifer. Tengo armadura ligera, cuchillo táctico y una 9 milímetros con silenciador. Yo no tengo nada. Yo lo estoy, lo estoy mirando en la cosa que nos mandó Ale, porque en Roll20 es imposible leer las marcas porque son blanco sobre azul, claro. Sí. Ya. Ya. Claro, por ejemplo, el de Lucifer dice, tienes un departamento mediano lleno de cachivaches robados, un vehículo en regular estado, tu máscara de Nahual y dos corazones de la tierra. Luego menciona tres cosas que puedas cargar contigo fácilmente, las que sean el maracame. Vale, ese tipo de cosas es, por ejemplo, que lo podemos ir haciendo sobre la marcha, porque no me preocupa realmente ahora mismo que nos pongamos a pensar sobre el equipo tal, tened en cuenta que tenéis eso, ¿vale? Y ya está. No voy a. Claro, vale, no voy a hacer. Me voy a cambiar un par de cuadros de equipo y tal, que me cuadran más y ya está, ¿vale? Sí, 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 por supuesto. No voy a ser excesivamente puñetero con el tema del equipo. De hecho, no es un juego que vaya de ese rollo. Es un poco como Blades in the Dark, ¿no? Tenemos aquí cositas que podemos ir teniendo. Yo sí veo que, pues eso, ya sois Rambo que vais sacando pistolas de todos lados, pues entonces ya os pondré un freno, pero. Sé que sois lo suficientemente consecuentes como para que eso tampoco nos vaya a afectar. Así que, bueno. Yo quiero matar gente, vamos. Nahuales. Nahuales. Tenemos... tenemos aquí una situación en la que... Os cuento, a ver... Aquí. La Condesa. La Condesa es un barrio de la Ciudad de México, que es donde nosotros vamos a jugar el día de hoy. Bueno, y las siguientes sesiones. Que, bueno, es un barrio muy colorido. Es un barrio que, de hecho, se levantó sobre lo que antes era el hipódromo. Y se llama así porque era propiedad de una condesa. Y fue un... Y el crear este barrio rompió la distribución que en su inicio tenía la Ciudad de México, que era cuadriculada. Esto llegó a ser así como un poco de... dentro de la cuadrícula. Y bueno, ahora es un lugar que está lleno de cafeterías, todo muy colorido. Y pues bueno, aquí se han acogido muchos...
artistas, escritores, pintores, incluso es donde se encuentra el museo de Frida Kahlo, que en su momento fue su casa, la Casa Azul. Está en La Condesa. Entre todos estos garitos que hay, la vida nocturna de la Ciudad de México se ha llenado muchísimo. Pues aquí viene la gente. No es un sitio ni muy caro, ni muy chungo. Aquí es donde encontraremos este pequeño changarro llamado Las Tres Catrinas. Esta cantina con una decoración un poco moderna, pero al mismo tiempo un poco anticuada, no es el sitio más más top de la actualidad, pero bueno, está en el radar de la mayoría de gente gracias a su chinguere. Y toda esta cantina que es regentada por vosotros, por Lucifer, por Gaby, por Chofo y por Araceli. Aparte tenéis a un señor que es quien destila el chingere. Va a ser de puta madre, lo que pasa es que la mayoría de veces va borracho. Lo que tiene. Y pero Don Vicente, Don Chente, hace el mejor chingere que hayáis probado en vuestra vida. Porque sí, lo habéis probado. Sabéis a lo que sabe la sangre destilada de un ángel. Pero para poder saber cómo sabe, primero tenéis que cazar ángeles. Y cazar ángeles no es enchílame otra. No es una cosa que haces y dices, venga, venga, tú sigue. No, no, no. Cazar ángeles es una cosa seria. Y por desgracia, hoy os toca salir de casa. Porque bueno, resulta... vamos a hacer una pequeña narración. Contadme, ¿qué trabajo estáis desarrollando hoy cada uno de vosotros? Es La Condesa. Imaginémonos un barrio sumamente colorido. Todas las fachadas son más o menos precoloniales y mucho Art Nouveau. El Art Nouveau en la Ciudad de México es de las tendencias arquitectónicas más presentes. Es muy, muy pintoresca. Pero toda esta zona es que tiene colores... Todas las fachadas son de colores chillones. Y el gran cartel de neón de Las Tres Catrinas no es para nada sutil. Así que vosotros estáis aquí, es... será ya... ya estaréis cerrando. Así que ya son horas en la madrugada, pero al menos todavía quedan algunas personas dentro. Contadme, ¿qué estáis haciendo cada uno de vosotros? Pues yo estoy en la trastienda, agarrando y moviendo cosas, porque es muy difícil tener secretos aquí con tanta gente meticona que le gusta meter la nariz donde no interesa. Y tengo que... le estoy preparando la 21añera a Gaby, porque la quinceañera llegué tarde ya, no nos conocíamos, pero ahora le voy a preparar una 21añera y va a flipar, va a ser una cosa increíble. Y necesitamos, pues, todas las cosas que hay que prepararle a Gaby, que ella se merece. Banderitas de colores, perfecto. Pajitas espirales. Hay que conseguir también. He conseguido unos CDs copiados que he conseguido ahí en el mercado, los he comprado. Y sangre de ángel, por supuesto, habrá que conseguir, que ahora mismo no tengo. Y si conseguimos echar a estos putos que están aquí detrás sin ningún tipo de vida, borrachos, malvividores, ojalá tuviesen un trabajo decente, como una que trabaja para mantener... mentira, es mentira, pero a ver si los echo y ya... y ya podemos hacer algo, no lo sé. Yo estoy por abajo moviendo bidones de cerveza de uno para otro. Perfecto. Ahí. Arriba. ¿Quién está haciendo aquí? ¿Quién está atendiendo las mesas?
se anima nadie, bueno. Yo he dicho que Gaby está fuera y depende de Chofo, lo siento. Vale, vale, pues yo voy a hacer que estaba dormida. Pero voy a ser nadie la atiende. No. También es una posibilidad que no haya nadie atendiendo la mesa. ¿Qué quieres que te diga? No, o sea, fácilmente, o sea, yo estaba durmiendo porque yo me muevo por la noche, yo trabajo por la noche. Pero bueno, alguno me despertó y me dijo, oye, haz algo por la patria. Te lo dijo Chofo, porque Gaby, el cabrón, no está. Y es el que suele entender que es el sociable. Vale, vale, pues perfecto, porque hay un borracho que está como tumbado en la barra y yo estoy intentando chorizarle el reloj mientras estoy limpiando. El tema es que ese borracho es Juan Grande. Juanito. Un angelero retirado. No sabéis si por edad o directamente por... porque por edad, su gusto por el chingre lo inhabilita. Y... pues... ahí estás, tratando de mangarle el reloj a Juan Grande. Pero esto es una dinámica que tenemos los dos. Porque él es un angelero retirado, entonces siempre es como yo intento hacérselas, robarle algo, y él es a ver si se da cuenta. Entonces es una dinámica maestro-alumna que tenemos Juanito y yo. Ah, vale. Aún así... Es una dinámica, ¿no? Es una dinámica. Claro. A ver. Pero me he hecho mucha gracia. La justificación es buena, te la copiaré. Pues mira, aún así, dado que esto es una dinámica, aún así te voy a pedir una tirada. Porque parece que estás tratando aquí de evadir una dificultad que es al propio Juan para llevarte algo. Así que en este caso te voy a hacer pedir que me tires con instinto. A menos que... bueno, os enseño aquí las jugadas básicas, ¿vale? Estamos haciendo la de... que es bastante claro, la de evadir un problema, ¿vale? Entonces, a menos que tengas algo que te haga cambiar esto, tiras con instinto. ¿Pero por qué se tira con instinto esto? O sea, esto yo lo entiendo que es una... es un hurto. Es mi especialidad. Entonces, ¿por qué tiro con instinto? Claro, porque el problema no es robárselo. El problema es que no se dé cuenta. Él es evadir un problema. O sea, la tirada no es robar. La tirada es evadir el problema. Es distinto. Es donde pones el foco. Es como cuando hacemos en Blaze y decimos, elige la tirada que quieras. Según la tirada que tú elijas, tal. Lo que pasa es que ahora no estás eligiendo la tirada. Te están diciendo... esto es evadir el problema, no es robar. Robar eres perfectamente capaz. El problema es evadir el problema, esa es la dificultad. Claro. No estoy viendo qué tan capaz eres de robar, porque eso está claro que eres muy capaz. Simplemente qué tan buena eres robándole a alguien que está borracho o se está haciendo el borracho, porque eso no lo sabes. Y muy descaradamente. Además. ¿Y dónde podría ver si tengo algo más? ¿En jugadas de tótem eso qué es? Claro, sí. Tus jugadas totémicas, a menos que te conviertas en tu tótem, claro. Sería en tu tambache, que es la jugada insignia si que tengo tienes. Algo, ¿no? Claro, sí. Si tienes algo, que eso también requeriría una tirada, para ver si puedes. Esto, como dije, ¿vale? Esta partida, sobre todo, va modo tutorial on, ¿vale? Yo voy a forzar también algunas cositas para que veamos las mecánicas y que nos vayamos acostumbrando a cómo funciona. Y para enseñar un poquito el sistema. Entonces, en este caso, pues por eso te digo. Vamos a hacer una tirada que no tendría por qué hacerla realmente, pero sí. La estamos forzando para el tutorial, ¿sabes? Vale, vale. Va, pues voy a tirar así a pelo. No voy a sacar nada de mí. Vale, pues entonces tiramos. ¿Cuánto tienes en instinto? Menos uno. Pues entonces, o sea, tiras dos dados de 6 menos uno. Al resultado que saques de la suma de tus dados de 6 le vamos a restar uno. A ver si era así, no me acuerdo. Era así. Perfecto. Tienes un 7, que automáticamente se convierte en un 6, porque tienes instinto menos 1. Y recordemos, de 6 hacia abajo es un fallo. Manito. Juan Grande. ¿Cómo le estás tratando de mangar el reloj? El reloj. Yo encima es un reloj de muñeca. Un sí, Casio, claro. De mierda, con una es calculadora una todavía. Ojo, que eso vale dinero ahora, perdóname, pero eso ahora está cotizado, mani. Pero claro. Claro, porque él es mayor y esto es de cuando él era un chaval, o sea, porque lo conserva porque no tiene un patacón para comprarse uno. Yo estoy pasando la valleta limpiando y en la que paso,
hago el juego de manos de... Porque está borracho, yo asumo que está borracho. Llevo un rato viendo, aparte llevo un rato así, viendo si respira y contando la respiración. Claro, lo que no sabías es que ese cabrón se estaba haciendo el muertito. Y cuando tú le vas a mangar en ese ratito, te coge de la mano y te mira. Aparte ves esos ojos que dices tú, hijo de puta, para algo estabas utilizando tus poderes de Nahual, porque para otra cosa no, pero para estar pendiente sí. Un águila. Y te da un manotazo en la mano. ¿Qué haces, pendeja? ¡Eh, cabrón! Ya es tarde, ya tienes que irte. ¿Qué haces aquí vagueando? ¡Venga a buscar un trabajo! Ponme otra de chingere. Y te, no hay chingere más. Tenemos las reservas bajas. No vamos a gastarlo en ti, Juanito, por favor. Chofo. ¿Tú estás...? ¿Sí? ¿Tú qué estás haciendo? Pues yo normalmente soy el que cocina, porque soy el que tiene la paciencia y el gusto por la comida en este grupo. Pero como la cocina ya está cerrada, así que yo estoy limpiando, porque como espere que lo hagan estos. Estoy fregando yo. Yo estaba limpiando. Tengo siempre el oído puesto afuera por si hay alguna movida, soy grandón, o sea que salgo, pero... Sí, pues aquí la movida que estás escuchando es que Juan y Lucifer, otra vez, están peleando. ¿Qué vas a hacer? Pues Juan, Juan es cierto que está pasado de copas, ¿eh? O sea, aunque sí. Tal, va un poco borrachillo. Y se le está poniendo un poco tonto a Lucifer para que le dé otra chingada copa de chingre. Pues algo, tengo una cazuela enorme y la sujeto con una mano y estoy secándola con un trapo con otra y me asomo así. ¡Todo bien! Te pregunta a ti, Lucifer. Sí, sí, pero yo estoy mirando, estoy esperando. Sí, no, y te dice... Juan, o sea... Se adelanta y dice, sí, todo bien. Lo que pasa es que la muchachita, la chamaca esta no me quiere poner chingere. Dile que haga su puñetero trabajo, que para algo que le pago. Juanito, ya no queda, te lo has tomado tú todo. A casa, que se hace tarde y yo quiero ir a dormir. Y estoy así en la olla. Él da un puñetazo en la barra. ¡No me voy de aquí sin mi chingere! Me acerco despacito, tranqui, yo sigo secando la olla que ya está seca, pero... Yo voy a subir por despacio por detrás, o sea, el coco está ahí, pero yo voy a subir por detrás que he oído los ruidos. Voy a subir arrastrando un bidón lleno de cerveza. Voy a mirar también. Chofo lo controla, ¿vale? Pero por si acaso. Pues le insiste, Juanito, a casa que te esperan. Ya no hay chingere. Que no estamos en banco, aquí no te pilla. Me suena a mí que estás tratando de hacer la de tos para conseguir que alguien haga lo que quieras. ¿Yo? Sí. Que es que Juan se pire. Así que tiras. ¿Puedo aprovechando que estoy ahí, podemos ver, hay mecánicas de apoyo en las tiradas o algo? Pregunto, no sé. Ya que estoy detrás, pues un poco por darle soporte. Sí. A ver. Tenemos. Y Gaby es las relaciones públicas de local, es la que sale fuera a repartir flyers ahí a la gente que pasa, los turistas y eso. Bueno, turistas en un sitio en el que vendemos trozos de ángel destilado, igual no lo sé. No sabe. Sí, tenemos las jugadas periféricas, tienes la de intervenir, que cuando intervienes en la acción de otro personaje, marcas estrés para darle un -2 o un -1 a su tirada. Claro, si por lo que sea estás haciendo algo que yo no estoy de acuerdo, pues te doy un -2. Ah, qué curioso. Exacto. Sí. Qué bueno. Pues bueno. Tienes que marcar. Me voy a marcar el estrés por hacer el tutorial, eso. Pero no me gastaría estrés en esto en realidad. Pero bueno, me lo he marcado, te doy un +1. Vale, perfecto. Obviamente está Araceli de fondo. Ya se ha hecho notar. Y tienes un +1 en tu tirada de maña. Aparte de lo que tú tengas en maña. En maña tenía +1, creo. No, en maña tengo -1. Estamos, o sea, que tirando me lo hacer, puto peor que por tenemos. Suerte ya no me vale. Está bien, dale, venga, estamos a hacer, estamos bien. 7, bien, éxito parcial. Exacto. Es un éxito parcial. Vale.
Por leer el tutorial, ¿vale? Cuando sacamos de 7 a 9, el PNJ no está muy convencido. Y el Marakame, que soy yo, el maestro de ceremonias, te dirá qué se requiere para que ceda. Su chingre. Dale un shot de chingre y se va a pirar. Seguro, seguro, seguro. Pero si le doy uno más. Sí, porque tú has sacado un éxito parcial. Yo lo que te estoy diciendo es ese precio adicional que tenéis que pagar. Okay. Vale, pues... si os parece, yo me lo lanzo. Siempre tenemos un poco más de chingre. Tenemos siempre dosificado cuánto vamos a vender a lo largo del día y para casos especiales o en caso de necesidades, si una vez no hemos podido cazar un ángel, tenemos una reserva. Bueno, le voy a ofrecer, se lo digo, ya ves, deja la olla cerca, no la deja violentamente, pero suena porque es grande. Se pone así, un poco a la altura de Juan y dice, Juanito, te voy a dar de mi reserva personal un solo chupito y te vas corriendo a casa que tu mujer me mata. Solo uno, y me lo quito a mí. Me lo quito a mí. ¿Gato? Pero quítaselo a esta, la ladrona. Mire, don esta. Juan, ya le estamos dando de más. Entonces, tomes el chingre y vayas a su casa. Tenemos que cerrar, entiéndalo. Nosotros también tenemos que ir a dormir, don Juan. Bueno, si no quieres el chupito, no pasa nada. Yo me voy a la cocina. Sí, venga, tal, ya me voy. Se levanta por fin, esperando su último chupito. ¿O acaso me quiere decir, don Juan, sí, que está usted tan doblado que no es capaz de levantarse y salir por su propio pie? Es que me acabo de dar cuenta de que mi personaje es un poco borde. Que sí, que ya me voy. Venga. Imagino que se lo pasas. Sí. Lo huele. Que el Don Chente hace lo mejor, ¿eh? Oh, chupa un poco, un limón, un poco de sal. Se revisa los bolsillos. Bueno, me he dejado la cartera en casa. Mañana os lo pago. De mañana. Yo le voy a acompañar hasta la puerta gritándole por detrás todo lo que no tiene ni nombre. Vamos a obviar todas las retahíla de insultos porque ya estamos acostumbrados, ¿vale? Porque Araceli es muy mal hablada. Pero de puto vividor, descastado, hijo sucio, sucia sanguijuela, de ahí no baja. Rata de dos patas, le voy a cantar la canción entera. Como estamos viendo esto, como si fuese un cómic. Como estamos viendo esto en un cómic, la viñeta es el hombre saliendo por la puerta del Tres Catrinas y hay un globo de texto enorme que casi todo está censurado. Un par de cuantas palabras no, pero porque entran en los... Claro, los artículos no están. Pero todo lo demás, pues es un poco como ver a R2-D2... ¡Ya váyase y no vuelva por aquí! ¡Gaby, no lo dejas que vuelve! Ese... Gaby, tú estás ahí fuera. Justo está cerrándose la puerta, ¿vale? Está justo a punto de cerrarse. Una mano llega a... Como decimos, esto es casi como cómic. Una mano llega a sujetar la puerta de que se cierre, abre de golpe, entra corriendo y dice ¡Chofo, escóndeme! Ahora está limpiando otra cosa y es como... ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? El Alejo, que es un menso, se cree que... O sea, es por culpa del Satán, que se cree que me está fajando a su vieja, por favor. Escóndeme detrás de la barra, por favor. ¡Corre! ¿Qué estás haciendo la madre con qué? ¿La madre de quién? No. Es del Alejo, joder, a mí me joda. No, Gaby, esta vez... Te has metido en un lío tuyo bastante... No, Gaby, pues yo te entiendo, Gaby, está bien para darle. Sí, pero que esta vez no lo he hecho. Esta vez no. Quiero decir, esta vez, ¿vale? Otras veces admito que a la guarita le he tirado los tejos, no lo niego, pero esta vez te juro que no lo he hecho yo. Venga, escóndeme. Coño, que lo tengo en la cartera, tenía en la cola, por favor, escóndeme. Pásate a la cocina, pero ni un ruido. Pues Gaby, que lo veis, entra corriendo. Eso sí, va con la playera medio desgarrada. No sabéis por qué, pero vamos, en fin, va corriendo y se mete detrás en la cocina. Y mientras tú te metes en la cocina,
Ahí vemos dos paneles, uno donde se abre la puerta de la entrada y otro donde se abre la puerta otra vez del sótano, de la trastienda de donde venía de hecho Araceli. Por la entrada vemos a Alejo, que viene con una cara encabronadísimo, y la otra donde vemos a Don Chente, que viene con... el hombre está ya es un hombre mayor, o sea, y viene con una cara, vemos su plano, que es una cara de ay madre mía, la hemos cagado. Primero vamos a Alejo y dice, ¿dónde está esa sabandija? ¿Dónde está ese gusano? Chofo, Araceli, Lucifer, estáis vosotros frente a Alejo. Maldita sea. Hay muchos de esos, sabandijas, ratas, serpientes, hay mucho de eso por aquí. Tienes que especificar un poco más. Ya sabéis a quién me refiero, estoy a vuestro cuate. Estoy comiendo tacos fríos. De una mesa que alguien se los dejó. ¿Qué asuntos tienes con nuestro cuate? Te mira de arriba para abajo. Tampoco hay que recorrer mucho. ¿Y a ti qué te importa? Tráemelo. Que le rajo el cuello aquí mismo. Lucifer, mira, Chofo. Sí, Chofo se ha vuelto a asomar ya con cara de me quiero ir a mi puta casa. No está aquí. Mientras que aquí está aquí escondido detrás. Tu bueno ojo de la barra. Dice, ¿qué problema tienes con Gaby? Pues... ¿cuál era el problema que tenía contigo? Ya sé que lo he dicho muy rápido, perdóname. Se cree que por Satán, Santiago, el muy menso de este, el Alejo, que es grande y menso, es muy menso, ¿vale? Muy tontorrón, ¿vale? Cree que me he intentado tirar a su mujer. Que eso es lo de fajarme a su vieja. ¿Quién le culpa? Vamos a ver. O sea, pues que se ha fajado a mi mujer. Voy a dejar la sartén en un momento. Se mete en la cocina, te coge de la pechera, Gaby. Te juro que no. Esta vez no. Te lo he dicho. La guarita... rubia como es ella, le ha intentado tirar los tejos, pero te juro que esta vez no lo he hecho. ¿Esta vez? Mira hacia la puerta, te suelta y te enseñaba un dedo que es enorme y dices... ¡Esta mala baba del Satán! Escúchame, que porque le gané el dominó el otro día, coño, que me la tiene ganada, jurado, por favor. También que le hice trampas, pero coño, que me la tiene jurada. Está bien. Sí, bueno, sale. Ah, hombre, pero ¿sabes? Eso es verdad. Se lo dice a Alejo. ¿Lo viste? Claro que yo lo vi. O sea, que es usted un mirón, un sucio mirón, un cochino, un marrano, medio hombre. ¿Qué es eso de no salir a mirar a defender a su mujer? No será tan buen marido si no hizo nada. Vergüenza le debería Gaby, dar. Gaby está con las banderitas básicamente por detrás. Escúchame. Yo como mujer que soy, si yo tuviese un marido como tú, pediría el divorcio. Más te vale volver a casa con el rabo entre las piernas. O lo que tengas ahí. Porque se ve que hombre no eres. Igual me podría haber quedado el de Cruel, sí. No, porque es gente que te importe y este señor. Y estás a tiempo para. Vale, quiero echarlo del bar. Quiero cerrar el bar, por favor. Queremos cerrar el bar. Pues. No os voy a hacer tirar. Porque ya hemos hecho la tirada a ser la de tos. Sois unos chaqueteros. No sé qué. Pero mientras os va insultando, ya ve que está Araceli, que está Chofo, que. Mientras os va insultando diciendo que. Volverá y que Gaby se las va a pagar. Va retrocediendo hasta que se aleja entre paneles que ya no los veo, que ya no le vemos. Sí, radio. Mira, Gaby, escúchame para la próxima, invítame. Sí, sí.
¡Que no lo he hecho esta vez! ¡Que he sido el Satán, te lo digo yo! Yo no sé qué problema tiene tu hermano conmigo. Bueno, sí, le hice trampas, pero coño, no sé qué problema tiene tu hermano conmigo. Todos los días igual. Si esperas que te defienda, yo creo a mi hermano, evidentemente. Y conociendo el panorama. Oye, entre copas nos llevamos bien, pero es que yo qué sé que tiene contra mí. Y mientras estáis hablando, Don Chente... chamacos, perdón por la interrupción. Señor Chente, ay, Don Chente, yo me encanta el señor Chente. Está, es un puto borracho de mierda. Es, o sea, sí, lo mejor que podría. O sea, el único fallo que ha tenido en la vida es no morir antes de joven. Con todo lo este. Yo me giro, doy la vuelta en el taburete, me giro y digo, ¡ay, Don Chente! Él apesta a alcohol. No sabéis si por lo que trabaja haciendo, o sea, o directamente por todo lo que consume. Está fermentando por dentro. Exacto. ¡Hey, gente! ¿Qué tal? Pues un poco apurado. Nos hemos quedado sin sangre. No he sido yo. ¡No, no, no! Estamos invitando a la gente. Claro, claro, por eso. ¿En serio? ¿Os la ha vuelto a liar? Bueno, pero lo importante es que para mañana no tengo sangre. Y se pone su mochilita, su morralito. Y pues nada, que si mañana no tengo que venir a trabajar, Don Chente comienza a pasar entre vosotros. No, no, como no, no, diciendo... no, no, le voy a agarrar, de la parte de arriba de la camiseta y alguien le va a decir algo. Chente, tranquilo. Ya verás como aquí con los cuates enseguida encontramos algo, ya verás. Tú tranquilo, ya. Tú nos conoces, venga, siempre estamos. Casi siempre estamos al límite, pero no te preocupes que para mañana tenemos seguro. Un poco de sangre, ¿verdad, chicos? Sí, claro. Bueno, pero a mí me mandáis un mensaje si la tenéis, porque si no, no voy a madrugar para venir. Madrugar para él es levantarse a las 2 de la tarde. Ojo. Es un modelo a seguir, o sea, es increíble. Gaby está pensando en su cabeza. ¿Pero Chente todavía sabe responder al móvil? El Nokia ese tocho que tiene. Claro, él tiene. Claro, un Nokia, un Motorola de estos que todavía se abren. Eso es lo que tiene él. O sea, pero es eso, él está pensando, ¿sabe responder al móvil con ese trastazo que tiene? Bueno, que espero vuestro mensaje, llamada, lo que sea, que si no, mañana no vengo a chambear, ¿eh? Si no hay sangre, yo no tengo nada que chambear aquí. Ni que beber, dice Lucy por abajo. Y Don Chente, haciendo el mismo recorrido que hizo Alejo, va a abrir la puerta del Tres Catrinas y os va a dejar ahí a vosotros con... Venga, Chente, de plano que mañana tenemos algo. Sí, mejor si no. Y pues, como dirían en mi tierra, os ha dejado con un huevo bien grande. Os habéis quedado sin sangre. No tenéis nada de provisión. O sea, me voy una horita y media... ¿Y se riega con Juanito? ¿En serio? ¿Cuánto le habéis dado esta vez? Sofo se acerca a ti, ya no está limpiando nada, pero se cruza de brazos. No, se te acerca muchísimo y te dice, ¿dónde estabas tú? ¿Y con quién? Hora y media. Con la de Alejo no fue. Ahí lo dejó. Y cuando dices eso, va corriendo a cerrar la puerta con todos los cerrojos. No vaya a ser que venga otra persona a tocarnos los huevos. Vendrá mañana seguramente, pero esta noche no. Además de que no fue solo con la mujer, sino también con el perro. El caso es, en serio, ¿cuánto le habéis dado a Juanito? Mira, Gaby, no desvíes el tema. El asunto es que no hay sangre. Chofo le ha dado pues lo que le ha tenido que dar Chofo y ya está. Pobre chico, le llego como a la altura del culo prácticamente, o sea, no... El pobre chico ha hecho lo que ha podido hacer, pues sabemos que Don Juan pues es como es, pero al fin y al cabo es un parroquiano querido, es parte de la familia, prácticamente. No lo voy a negar, y Chofo aquí es un pedazo de pan y es el mejor de nosotros muchas veces. ¿Qué tal si hacemos esto? Nos ponemos a chambear rápido porque yo también quiero dormir. Hoy no estoy para tirar mucho.
Si no queda otro remedio. Está bien, pero tenemos que andar, que no podemos estar. Mañana tenemos que tener la sangre, que si no, Doña Lupe va a venir y nos va a correr por detrás. Ay, no. No me digas que vamos atrasados con lo de Lupe. Siempre. Y vamos cuando no vamos atrasados con lo de Lupe, también vamos atrasados con lo de Lupe. Es una cosa que. Puta vida. Yo no me ofrezco otra vez a ser la carnaza. Que no decimos que nadie que tenga que ser la carnaza. Lo que tenemos que hacer es ir y coger carnaza. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues vamos, porque de verdad es que no quiero repetir. Bien. Pues ahora, modo tutorial on de nuevo. Cuando... Espera, que vamos a... Bueno, os dejo la música mientras estemos en el Tres Catrinas. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Hay dos formas de cazar. Uno, haciéndolo en nuestro territorio, que en vuestro caso será la condesa, ¿vale? Y... No, estoy moviéndolo yo, no te preocupes. Te estoy poniendo una música aparte para que se note que es tutorial. Vale. Tenemos que es para hacer la cacería dentro de nuestro territorio. Esto significa que va a ser más rápido. O sea, tenemos una serie de preguntas que las vamos respondiendo. Hacemos una tirada y en base a esa tirada pues hay un resultado y podemos entonces tener un resultado. Eso es como la cacería rápida, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos dentro de nuestro territorio, está todo más controlado, ¿vale? Vuestro territorio es la Condesa, ¿vale? El barrio de la Condesa. Eso significa que tenéis que pillar ángeles que estén dentro de este barrio porque ese es vuestro territorio de cacería, ¿vale? Pueden haber consecuencias, sí, pero son menos. Y no se... Entre comillas, no se rolea, ¿vale? O sea, hacemos un par de viñetas entre todos, narramos qué es lo que ocurre, pero es eso, es una tirada y pimba pumba. Lo que pasa es que, pues bueno, nos arriesgamos a que sea una cosa de ha salido mal o ha salido bien. Y por otro lado está él, nos vamos a otro territorio, no queremos llamar la atención dentro de nuestro territorio, no queremos que se alboroten mucho los ángeles de por aquí. ¿Por qué? Porque si cazamos mucho siempre en nuestro territorio, pues los ángeles van a decir, oye, que esto es peligroso, no tienen raciocinio, pero son lo suficientemente instintivos para saber que ahí no hay que estar. ¿Vale? Si queremos cazar en un territorio ajeno, nos enfrentamos ya, ahora sí, a una escena... varias, o pueden ser varias escenas en las que salimos a otro territorio, escogemos qué territorio hacemos, a qué territorio vamos a ir, y ahí sí tenemos que ir con cuidado. Es como hacer una tirada de infiltración en Blades in the Dark y hacer un golpe, ¿vale? Una cosa es, quiero conseguir un recurso, que hago mi tirada y listo, o hago un golpe, ¿vale? Son las 10 menos cuarto. Tampoco me gustaría alargarme muchísimo más allá de las 10 y algo. Entonces, a efectos de tutorial, os propongo dos cositas. La primera es, hacemos una tirada de cacería en nuestro territorio, vemos cómo funciona rápidamente y pasamos a hacer otra serie de tiraditas sistemáticas. Vemos cómo es el destilar y todo, y luego vemos una tirada de el propio changarro. O empezar y ya para más adelante vemos si hace falta hacer otra escena de... Sí, yo creo... Sí, yo, de o la... sea, está guay. Y luego, por otro lado, es decir, si salen consecuencias, ya te permite hilar si quieres para la siguiente partida. Es decir, las consecuencias de la anterior no las he hecho, me las he guardado, pero las vamos a ver ahora. Tal. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero si os parece, hacemos eso, ¿vale? Que sepamos un poco también, porque me interesa que conozcamos cómo es el juego, cómo se puede estructurar, que tiene esta forma, ¿vale? Perfecto. Entonces entiendo que vamos a ir... Sí, aquí por el barrio, porque tenemos un día, tampoco tenemos mucho tiempo, tenemos que ir a descansar, tampoco nos sobra el tiempo. Y que igual serán las... Claro, que igual serán las 3 y hemos dicho que vamos a descansar y todo. Tampoco es una cosa. Perfecto. Pues entonces... esto lo podéis ver en la segunda página de la hoja de jugadas, donde dice jugadas de angelero. La cacería. Dice, si están cazando en su territorio. Uy, perdón. Cuando guías a una manada a cazar ángeles en tu territorio, tira más preguntas. O sea, cada vez responderemos esta serie de preguntas y tal. Entonces, primero, ¿quién va a liderar esta cacería?
pues ¿quién va a hacer? Yo, vale, de acuerdo. O sea, tengo madera de matona, no necesariamente tengo madera de líder. Yo tengo madera de cobarde, así que no. Y yo soy un manipulador. No, está bien, podría que decir que al final siempre la gracia es un poco la imperfección. Venga, voy yo. Venga, perfecto. Entonces, empezamos con la serie de preguntas. Tienes que llevar tú la cuenta, Araceli. ¿Vale? Primero, ¿hay algún Nahual depredador entre los cazadores? Más uno, yo voy anotando. Sí, los hay, ¿vale? Tenemos un más uno. ¿Todos los angeleros invocaron a su Nahual? Eso todavía no lo hemos decidido. Entonces, ¿vas a invocar a vuestros Nahuales? Sí, a mí me mola ser Nahual porque es guay ser Nahual. Sí. Vale, entonces todos tenemos que hacer, quienes quieran, mejor dicho, hacer el movimiento de invocar a tu Nahual. ¿Vale? Entonces, os voy a... Esto lo quiero realmente narrarlo, ¿vale? No os voy a hacer gastar cosas ni nada. Simplemente, lleváis una máscara que representa a vuestro Nahual. Es personal, cada uno la pudo haber hecho. Contadme, ¿cómo es cada una de vuestras máscaras? Mi máscara es lo único auténtico que tengo, porque todo lo demás son cosas que me gustaría ser, pero no soy. Y la máscara mía me la dio mi abuela, que la recogió de no sé dónde, yo qué sé, mi abuela no llega a preguntarle, nunca terminó de decírmelo. Y es una máscara de piedra marcada con las facciones angulosas del jaguar. De piedra auténtica con una cuerda que le he puesto yo y la tengo encima, la llevo encima de mi bolso. Es mi posesión más preciada, más que la escopeta, más que cualquier otra cosa, la máscara, porque es lo más auténtico, lo más mexica que yo tengo, de verdad. Esto es lo que me hace distinto. Cualquier otra cosa que tengo, yo sé que es falso. Perfecto. Pues bien, esa es tu máscara. Chofo, ¿cómo es tu máscara de armadillo? Pues mi máscara tiene la forma de armadillo, que es, visualizamos, alargada, con ojitos así un poquito hacia arriba, los orejitos hacia arriba también. Está hecha con escamas de verdad de armadillos, pero como tiene muchísimos años, es algo que tenían en la familia. En principio no hay más nahuales que se sepa, pero en Chofo sí tuvo un efecto. Hay escamas que se le han ido cayendo a lo largo de las generaciones y han sido sustituidas por otra. Y entre todas las generaciones, con escamas de otros animales, ni siquiera de armadillo, le han hecho un efecto que, según cómo le dé la luz, parece que el armadillo está sonriendo o está muy cabreado. Perfecto. Gaby. La máscara de Gaby es... Es más, una máscara casi visera de estas que sale hacia afuera, básicamente. La parte de arriba es obviamente una serpiente. Y la parte de abajo son los colmillos de la serpiente que se quedan aquí a forma de horcajura, ¿vale? Está hecha de piel de serpiente que ha sido espolvoreado con bismuto para que le dé ese toque iridiscente. Así que por eso parece como que va cambiando siempre de colores. Tan llamativo como es el Gaby. Qué guay. Y por último, Lucifer, ¿cómo es la tuya? Yo soy la ratilla del grupo. La mía es una máscara que me talló uno de mis hermanos mayores, que le gustan mucho las artesanías. Y él la talló básica, una forma básica, y las zarigüeyas tienen como esta parte muy blanquita. Pues es de ceniza blanca, como Kratos, toda de ceniza blanca. Y cuando se mueve, va dejando polvillo. Perfecto. Pues os ponéis vuestras máscaras. Y os comenzáis e invocáis a vuestros nahuales. Vuestras pupilas cambian y adoptan la misma de vuestro nahual. Os salen colmillos. Se os mueve un poco la mandíbula y parece que tuvieseis un morro debajo de vuestra máscara. Por suerte esos cambios no se perciben ya que la lleváis puesta. Las manos se os convierten como un poco de garras, os comienzan a salir pelaje o escamas, dependiendo de vuestro nahual, va pillando esa forma. Seguís yendo a dos patas, pero alguno de vosotros se tiene que encorvar un poco más. Y a alguno le sale un pequeño vestigio de una cola, no se llega a notar, pero la podéis percibir. Vuestros instintos y vuestros sentidos
se abusan completamente. Es, podéis ver más, podéis escuchar más, podéis oler más. Estáis en modo de caza, en la cacería va a comenzar. Vuestras voces incluso ya no son las mismas, son como más roncas, son más, más guturales incluso. Y con vuestros nahuales invocados, procedemos a la cacería. Y tenemos otro más uno de los nahuales, más dos. Y otro más uno de los nahuales. ¿Alguien tiene marcada la aflicción de temor o inseguridad? Nadie. Déjame todavía ver. ¿El territorio tiene alguna escasez marcada? Vale, de más momento, tres. No. Ah, no, dos. Las escasez siempre entonces, estamos a más dos. Exacto. Sí, estáis a más dos. Pues entonces tiramos dos de seis más dos. Ah, espera. Sí. Vamos a tirar dos de seis más dos. Araceli. ¿Qué? ¿Qué tiré yo? Ah, vale. Sí. Eres tú quien guía a la manada esta vez. 5 y 4, 9 y 2, 11. Perfecto. Pues entonces, en un éxito, escogemos uno de la lista. Os hieren durante la cacería. Marcáis 5 heridas graves divididos entre la manada. Habéis causado daño colateral. El Marakame os dirá las consecuencias. Eso ya lo veremos. La cacería es difícil. Marquen 4 aflicciones divididas entre la manada. O la cacería es escasa. Matáis 2 ángeles. Cualquiera de ellas me va bien. Yo no sé qué tienes planeado. Yo cogería lo que mejor te vaya a enganchar aquí. Obviamente, la que más fácil es que hay daño colateral porque te permite enganchar muchos hilos. Vale, si necesitas enganchar luego tramas o cosas así, más que nos llevamos heridas y hasta que es un poco. Vale. Además de que vamos con prisas, tarde. Sí, quiero decir, al final el objetivo que yo tengo, yo no sé qué tiene Ale en la cabeza, ¿vale? Pero tendrá un plan. Entonces, no una aventura hecha necesariamente, igual sí, pero tiene un plan. Entonces, mejor enganche con ese plan, claro. Perfecto. Puede ser, las dos que tiene más lógica es o que la cacería es escasa para obligarnos a salir de nuestro territorio en la próxima aventura, o bien que hay daño colateral y nos comemos las consecuencias, pero son dentro del territorio. No sé cuál de las dos es mejor. Perfecto, pues entonces, narradme así, con una pequeña... un par de viñetas cada uno de vosotros, ¿qué ha hecho vuestro personaje? ¿La vamos a terminar con Araceli, que es la líder? ¿O quieres empezar No, está mejor? Bien, termino. Vale, perfecto. Pues entonces empezamos, ya sea Lucifer, Chofo o Gaby. ¿Cómo habéis empezado esta cacería? ¿Quién ha rastreado a los ángeles? Yo me fui de primera porque soy la que mejor me infiltro y me escondo y fue la que me acerqué primero para localizarlos a todos y ponerlos en su sitio y luego os fui a contar como lo que había visto. Vale. Gaby es el que se ha puesto a traerlos hacia un sitio porque van por instinto, pero es básicamente pues atraerlos, manipularlos, hacer que se muevan en un lugar y tenerlos más acorralados pues para poder darles el golpe de gracia y llevárnoslos enseguida. Perfecto, pues encontráis a un grupo de ángeles que están, que se aglomeran dentro de, alrededor, mejor dicho, de lo que parecería ser una capilla de algo que ni os molesta saber el qué ni por qué. Pero ellos están ahí aglomerados, están de hecho, habrá gente dentro de la capilla, pero los ángeles están fuera, están cazando, son criaturas, van completamente desnudos, son, aunque puedan tener rasgos de algún género masculino o femenino, no tienen genitales. La mayoría, hay algunos que sí los desarrollan, pero en general no suelen. Estos pequeñitos, aparte también hay uno que otro querubín, vosotros los veis con vuestros ojos de nahuales y son humanos, pero tienen unas alas que les salen un poco como de los codos y ya se acercan, están encima de algún humano que esté por ahí
tratando en esta capilla, están haciendo algún tipo de ritual, algo que, ya os digo, ni os interesa ni mucho menos. Simplemente es que están ellos ahí a su bola. Hay alguno que está encima de otro. Veis a los querubines. Los querubines son como ángeles bebés. Son cabezones y tienen cuerpos así muy pequeñitos y regordetes, pero van volando. Hay uno que sí tiene genitales por algún motivo. Tiene como un penecito, ¿sí? que le cuelga. Tiene un sentido como un poco evolutivo, dicen algunos expertos en ángeles. Los veis ahí que están haciendo lo que hacen, que es depredar la fe de la gente, la creencia de estas personas. En lo que sea que crean, ellos están ahí. Comiéndola, succionándola, trayéndola para sí mismos. Y bien, entonces, Araceli, ¿cómo acaba esta patada casilla en la puerta? Señores, la santurronería se terminó. Disparo con la escopeta arriba, disparo con la escopeta al retablo donde está el querubín. No sé si las postas le harán algo o no le harán algo, pero yo lo hago por si acaso. Que nunca está de más disparar a un querubín. Mi interés es dirigirlos en la dirección donde están Chofo, Gaby y Lucifer, agazapados, escondidos en la salida de atrás, para que salten sobre ellos. Y está, internamente deseo que alguno se quiera hacer el valiente, pero seguramente no ocurra. Contadme lo que no, completamente escopeta, sale la vieja, si los viejos gritan, ¡ah, Dios mío, qué locura es esta! No sé qué, el cartel de la droga. O sea, el cartel de la droga más quisiera usted. Disparo ahí el retablo, disparo a la lámpara, los ángeles salen volando. Y salen por la parte de atrás al patio, empujando la puerta que se abre sola, porque si tú no ves a los ángeles parece que la puerta se abre sola, llevada por el viento. Se abre la puerta sola. ¡Ay, Dios mío! Pero es que en el patio de atrás un solar lleno de escombros de una obra que están haciendo atrás, que están construyendo un bar nuevo, una discoteca. Van a hacer una discoteca de moda para los turistas norteamericanos que vengan y tal. Y están haciendo ahí las compañeras. Hay ahí que si cables, rollos de cobre y tal. Salen los ángeles ahí y a lo mejor no se van a encontrar con lo que ellos esperan encontrarse. Perfecto. A ver. Chofo, ¿quieres añadir algo? Sí, si queréis. No se me ocurre. Es decir, según salen los ángeles volando para escapar de Araceli, estamos esperándoles, haciéndoles una emboscada. Así que según sale el primero, un cuchillo de carnicero gigantesco cae desde arriba. Y mientras se ve el splash de sangre, salta Lucifer, que estaba atrapada. Uh-huh. Estaba como trepando en la tal y va por el querubín. Ese, el raro. El que tiene que meter esa, por eso. Te quedas al querubín y... ¿Y Gaby? ¿Tú? Yo estoy cerca de una de las zonas de los andamios. Viene uno de estos querubines, o dos de ellos, uno de los que ha espantado precisamente a Araceli. A uno lo engancho de las alas, le hago dar una vuelta de peonza, que se maree y vaya en dirección hacia donde está disparando Araceli, porque el ángel es suyo, ya lo tiene marcadito, es al que le ha dado precisamente de detrás. Y al otro, pues, ala, me lo pongo bajo el brazo, le doy un par de tortas y me lo voy llevando de camino, que ya es de noche. Sí, sí, tal cual. Perfecto. A ver. Vale. Carlos, no vayas a abrir el archivo de las notas de Maracay. No tengo intención de hacerme spoilers. Ningún spoiler. Perfecto. Pues bien, terminada la casa. Normalmente, o sea, por la norma general es que cada angelero representa en una cacería productiva a un ángel entero que os lleváis, ¿vale? Pues pueden ser por diversas cosas. Hay algunos que no, que quedan muy destrozados. Hay algunos, bueno, había muchos querubines y pues bueno, entre haces a un ángel de 5 querubines, ¿sabes? Entonces, pues habéis conseguido, por lo tanto, 4 de provisión. Vale, que lo marcaslo aquí en el ancho de las 3 cantinas. Claro, ¿no? En este caso sería como si tuviésemos la provisión marcada entera,
y restaríamos los las claro, porque es que esto no aparecía marcado, se me olvidó marcarlo a mí, ¿vale? Provisión la tendríamos que haber tenido marcada entera, pero ahora, como habéis habéis casado, pues quitamos por cada ángel llevado. Quitamos estrés, vale, o sea, lo que sobra no lo comemos, nos hacemos un bocadillo y nos quita el estrés. Vale, pues me quito el estrés que me he marcado antes para el efecto demo y ya está. Uh-huh. Venga, y dejo marcado entonces en las tres catinas la provisión, ya que estamos. Exactamente, la provisión la quitamos, ¿vale? Porque la provisión únicamente la marcamos. Ah, cuando se gasta. Esto es como cuando se gasta, exacto. Se quedaría vacía. Bien, pues volvéis al changarro. Desafortunadamente, cazar a los ángeles no es el fin del trabajo. Antes de poder destilarlos, hay que hacer una cosita. Y es... bueno, destazarlos, prepararlos para todo esto, ¿vale? Oís a Gaby por detrás decir... ¡Ay, esa es mi parte favorita, el despeje! Ojo, ¿vale? Esto también es una especie de aviso. Este juego puede ser tan grotesco como nosotros queramos o tan comedido como nosotros queramos. Yo estoy perfectamente cómodo con pasar un tupido velo por encima y ya está. Exacto, lo único es... que yo lo hago, a mí me encanta despiezar. No, pero fuera, yo ya he tirado, no, que tire otro personaje. Pero a mi personaje le encanta despiezar, es una cosa que... Perfecto. Vamos a ver... A ver... Tira tú, Kung Fu, que no tiraste, ¿no? Vale. Así que si fracaso, será culpa. Ah, es cierto. Vale. Vale, perdonadme. Nada, rellenamos otra vez la... Venga. Que me he liado yo, ¿vale? Otra vez, la provisión estará llena de momento, ¿vale? Exacto, entonces... vamos a hacer lo que se llama la tirada de tablajería, ¿vale? Que es básicamente destazar ángeles y prepararlos para el proceso ya de destile, que esto lo hace Don Chente. Vosotros no os metéis a ese berenjenal. Entonces, dice... cuando destazas ángeles ordinarios en tu changarro, para sacar provecho de sus partes, tira con más preguntas. Entonces, ¿toda la manada está ayudando en la carnicería? ¿Quiénes se van a quedar para esto? ¿Hay alguien que se escaquee? No, porque esto... Chofo me ha ayudado, tengo que ayudar. Por muchas ganas que tenga de dormir. Lucifer, ¿tú te vas a quedar a esto? ¿Y por qué no iba a quedar? A ver. Sí. Son igual casi las 5 de la mañana. Yo soy animal nocturno, así que... yo estoy a tope ahora mismo. Sí, sí, pero tú estás... ¿te vas a quedar a trabajar? Ah, pero esto no es trabajo. ¡Ah! Perfecto. Muy bien. Chofo, ¿qué te hace sentir la trabaja el de estas ángeles? Este trabajo es cortar carne. Ya lo hago en la cocina. Perfecto. Pues entonces tenemos un más uno. Kung Fu. Que vas a ser el líder de la carnicería hoy. Qué bien. Tenemos un más uno. Luego, ¿todos los carniceros tienen solo una o ninguna aflicción marcada? Sí. Así que, más uno. ¿Casaron menos de tres ángeles? No, habéis casado cuatro. ¿Hay presión por cumplir un plazo límite? Sí. Mañana. Mañana cuando venga Don Chente, que si no, no viene a currar. Entonces, un menos uno. Así que tiras, ¿con cuánto? Con más uno. Con más uno. Pues, tira con más uno. Destaza ángeles con esta música, no festivo. Venga, y un ocho, claro que sí. Un 8, perfecto. Eso es... más 1, 9. Más 1, 9. Sigue siendo un éxito parcial. Y dice, en un éxito, que esto se considera un éxito, todo lo que sea 7, tal, no es un éxito limpio, pero es un éxito, limpiamos la escala de provisión. Así que ahora sí, limpiamos la escala de provisión. Vale. De 7 a 9, el trabajo fue inquietante. Todos los involucrados marcan estrés y... digan por qué os ha afectado. Marcáis una casilla de estrés y me contáis
así, narrado en una pequeña escena, algo que os ha perturbado. El ángel bebé grita mucho y llora como un bebé, el cabrón. Yo sé que es mentira, no son bebés, son criaturas de otro mundo que no tienen derecho a estar aquí alimentándose de la gente, o eso es lo que digo. Pero grita igual que un bebé, y quieras que no, eso te jode un poco la vida. Sí, eso te lo jode a ti, Araceli. Es algo que nos dé estrés de esta situación, o de toda la cacería entera. En sí es de la carnicería. Podemos, si queréis, por ahorrar un poquito de tiempo, normalmente os pediría cada uno, ¿vale? Pero me parece que esto es lo suficientemente fuerte como para que os afecte a todos. A menos que alguien quiera decir algo adicional que le pueda resultar inquietante de todo esto. Y si no, proseguimos. Bien. Perfecto. Pues entonces... Bien. ¿Habéis conseguido entonces suficiente sangre de ángel? ¿Termináis manchados? No. Lo siguiente. Es un trabajo duro. Es un trabajo que no es agradable y lo sabéis. Y aparte, Don Chente viene a lo que viene. Él, si no le dejáis todo preparado, él no va a destilar. O sea, él destila. Pero él, todo el trabajo de antes, cero. Eso no es su rollo. Él no es carnicero. Él es destilador. Y viene a chambear de lo que es suyo. No de otra cosa. Tenéis que dejar esto. Aparte, no tenéis suficiente espacio como para tener la carnicería, la trastienda y la destilería. No, todo es un mismo sitio. Tenéis que apartar un montón de cosas. Bolsas de basura por aquí. Es un trabajo desagradable, pero alguien lo tiene que hacer, porque la vida de angelero es así. Si no lo hacéis vosotros, ¿quién lo haría? Y vemos en esta última, en estos últimos paneles de nuestro cómic, vamos a... ¿Quién cierra hoy? ¿Quién tiene las llaves? Venga, me las pido. Venga, vemos primero salir a Lucifer. Siguiente panel vemos a Chofo. Luego a Araceli. Esperas a que salga Gaby. Cierra. Estáis cansados. ¿Y mañana? Otra vez a lo mismo. Bueno, mañana. En un par de horas. El sol comienza a salir a las primeras horas de la Ciudad de México. Y vemos una última viñeta. Ese chiringuito, ese otro changarro que habéis destrozado. Se supone que iban a construir una discoteca. Ya en las buenas horas de la mañana, se detiene una Hummer. Coche que de uso comercial cero, pero militar mucho. Pero aquí está. Es amarilla chillón. Se detiene. Va seguida por otras dos. Y adelante tiene otra. Se baja la ventanilla, pero no vemos quién hay ahí. Como son dibujos en blanco y negro, es una silueta nada más. Solo se reconoce un sombrero. Y una mujer que reconocemos de las viñetas de vuestra cacería. Le pregunta la figura misteriosa. Doña Chayo, ¿qué ha pasado? Doña Chayo, muy apenada, con un rosario en mano, le dice: ay, mijito, que es que han venido unos nahuales. Que nos han destrozado todo. Simplemente, la ventanilla se sube. Y antes de cerrar se dice: ya me ocupo yo. La ventanilla se termina de cerrar. Y vemos nuestro último bloquecito que pone: continuará. Y aquí cumplimos con nuestro primer volumen de esta miniserie.
de Nahual, que estamos viendo aquí en la Ciudad de México, la miniserie llamada Las Tres Catrinas. Y bien, esto ha sido una pequeña y muy breve introducción a Nahual. Muy completa, muy buena. Sí. Yo creo, porque yo creo lo que es el ciclo principal, yo creo que está visto lo gordo, o sea, lo hemos sacado un poco, pues, en modo tutorial, un poco a torrombo yo, ¿no? Pero bueno, para que la gente vea un ciclo, lo que queda es vestir el ciclo, es decir, en vez de llegar y hacer una canción, es hacerlo bonito, hacer las circunstancias que te obligan a hacer un tal, el cual, pero como ciclo está bien. A nivel de mecánica, yo a nivel de analizar lo tendría que ver cómo realmente casa esto dentro y tal, pero bueno, a mí me gusta, me pasa un poco con los PBTAs, me pasa un poco como con los juegos de Free League, me gustan mucho los mundos, los PBTAs suelen tener propuestas estéticas muy chulas, y luego lo que es la mecánica ya, pues es PBTA. Lo que es, pues ya sabes a lo que vas. Me gusta mucho, es cómo está redactado todo, es lo que decimos, es muy cultural, y la suerte que tenemos que podemos entenderlo dentro de lo que es el, aunque utilice palabras extrañas y tal, por lo menos a nosotros los que somos nacidos en España, ¿no? Aunque utilice palabras extrañas y tal, eres capaz de entender un poco que venía gente, que es una tranza, que es un no sé qué, pero intuyes más o menos por demás las cosas. Y es muy bonito este transporte, ¿no? Que es también un poco una de las cosas que nos gusta del rol, es transportarnos a otro mundo, en este caso el mundo de México, a través de cómo está redactado, de cómo está escrito, de los valores, de las ideas, y creo que eso es muy guay. Perfecto. Sí, eso también os iba a preguntar, un poquito opiniones, sensaciones y tal de cada uno, podéis ser tan breves, tan ya, positivas. Al final ha sido una partida súper corta, hemos ido a dos tiradas, mira, pum pum y ya está, o sea, tampoco hay un poco como sí. Para decir mucho, yo lo que entrego. Sí, más que todo, pues, porque me he centrado también un poquito en creación. Escúchame, de personajes. El tutorial completo, ¿vale? El tutorial está bastante completito, quizás faltan cosas más que vamos a ver más adelante, porque esto sigue siendo una miniserie, y pues poco más que te pueda decir. Como tutorial, bastante bien. Las escenas han estado enganchadas muy rápidamente porque, bueno, ya también tenemos dinámica de grupo, tenéis vosotros tal cual y demás. Y por lo de, es que lo que me queda a mí es ver el resto de partidas, a ver cómo vamos, porque hasta entonces no tengo. Claro, exactamente. Nada. O sea, quiero decir que realmente hoy hemos jugado muy poquito, o sea, ha habido algunas tiradas de tutorial, pero hay que jugar de decir, bueno, voy a ponerme aquí, voy a jugar. O sea, eso ha habido poco. Por la naturaleza de la bestia, porque es poco tiempo sí. Y tal. Está bien, o sea, ya nos quedan los próximos días, pues, explayarnos, disfrutar y ya meternos un poco a nuestra movida. Sí. Sí que es cierto que me he permitido un poquito el centrarme en la creación de los personajes, aunque fueran pregenerados, porque como tengo más otras dos sesiones, digo, mira, quiero que sí, sea también un poquito te da, de te da otra libertad, te da otra libertad el decir, no tengo que acabar en tres horas y forzar, oye, aguantas media hora más porque tenemos que terminar, sí. Claro. Sí, sí, ahora sí, yo quiero destacar que con el poquito tiempo que ha habido, te ha dado tiempo a hacer justo una introducción de un principio a fin de cómo es sin desplayarse efectivamente. O sea que, muy bien. Y, o sea, yo creo que lo importante de esta partida y lo que más me gusta es precisamente en los personajes, porque a mí me hace falta tener un grupo de personajes que a mí me gusten y me motivan para hacer cosas. Porque yo no estoy tan acostumbrada a las dinámicas, a mí me da un poco igual una dinámica, o sea, un estilo de juego que otro, porque como soy nueva a mí, como todo me va bien. Pero para mí tener un grupo de personajes que a mí me resuenen y me gusten, y eso lo conseguimos hoy, yo creo que sí. Ya voy a lo que queráis. De aquí al infinito. Así que yo creo que objetivo, check. Vale. Por mi parte. A mí, gracias por darme... dejar rienda suelta a esa cosa que llevo reprimida dentro, que es ser latino. Es que eso no quiero decir, o sea, a mí me pilla de lejos, pues porque soy, escúchame, tengo un placer, no es un placer culpable porque es un placer perfectamente válido, pero a mí me gusta ver series de negros en la tele. O sea, me gusta ver series de negros en las que ellos son muy negros y hablan de cosas de negros que digo, yo no sabía que esto para alguien era algo, un problema o algo que... O sea, conocer una cultura que... O sea, una cultura, entiéndeme, los negros tienen una cultura... No, pero hay cosas... Que quiere decir que ellos dentro tienen, joder, pues el color de la piel, el tema de cosas tan tontas como, oye, pues se ponen un pañuelo en el pelo a algunas personas porque se les estropea, se les ensortija y tal. Digo, yo no sabía que eso era algo que le preocupaba a alguien. Igual que cuando hacemos en impro, hacemos uno que es siempre en femenino y tal, y me flipa ir a ver a mujeres hablando de cosas de mujeres, que hay cosas que sí que entiendo como hombre, pues que son un problema, y hay cosas que digo, yo no sabía ni que esto existía.
Entonces me flipa el ver un trozo de la cultura de alguien, del estilo de vida de alguien que yo no sabía que estaba ahí. Y me parece un regalo eso, me parece increíble. Es genial. Una cosa, agradezco tanto a Eva como a ti, porque no voy a aclarar si Gaby es un... No, yo creo que lo hemos prestado, ¿vale? Al este que está un poco ahí. Gaby, no se trata si es hombre o mujer. Gaby es Gaby. ¿Quieres Gaby disfrutar? ¿Quieres Aquí, el único que se define es el angelito. Alejo no pensará lo mismo, pero Gaby es Gaby. Exacto. Pero la mujer de Alejo... Para Alejo, Gaby es una sabandija. No, esta vez no. Escucha, eso se resolverá al final de la partida. Ya que te vas a comer las culpas, por lo menos que sea con motivo. La próxima se lo piensa más. Se lo come todo. Y a todos. Pues, chicos, honestamente, esto es, como digo, una breve y muy tal introducción a lo que es el mundo de Nahual, al juego. Es un juego que a mí me ha gustado mucho. O sea, me lo he leído y me ha parecido muy evocador. Tenía cosas que me han gustado. Cierto que, como dice Carlos, es un PBTA. O sea, es cierto que tiene, pues, esto que son mecánicas muy pequeñitas, muy cortas, y aún así tiene más de la mayoría de PBTAs que hay. Pero bueno, me gusta mucho lo que tengamos el changarro, ¿vale? O sea, que esté mecanizado. Y también el hecho de que hayan pensado en que hay una cacería que tú puedes hacer, oye, modo rápido, que es arriesgamos mucho porque os ha salido una buena tirada, tal y cual. Pero en la primera que no tengáis esas preguntas que os dan un más dos, más tanto, es bastante complicado porque te fuerza a escoger más de esas opciones. Aquí escoges una y dices, pues mira, daños colaterales, que no es lo peor. Pero ya cuando tengas daños colaterales, o casas más, o te llevas heridas, o tal, ya es un poco más chunga, ¿no? O sea, aunque sea la más controlada, es muy arriesgada. Y la otra, pues ya es hacer una cacería entera. Entonces da esa oportunidad de cuánto nos queremos entrar en una cosa y en otra. Y también porque según el changarro que tienes, pues tienes que cazar con más asiduidad o no. Y bueno, yo creo que... Sí, 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 estaba tosiendo, pero tengo un botón aquí que le pueda parar el este y no parece que vaya a morir. Vale. Pues eso ha sido todo por hoy, honestamente. Lo único que quedaría es recordarle a nuestra gente que nos está viendo y a vosotros que estaríamos a la misma hora por el mismo canal el lunes que viene, a menos que alguien diga lo contrario. Sí, y el lunes que viene ya habrá dramitas. Hoy ya os habéis comido el tutorial, lo hemos comido nosotros para aprender el juego, lo habéis visto vosotros. Pero el lunes que viene vamos a hablar de hermanos, exnovios y estos empresarios chungos que quieren... Eso es problema de Ale, no es problema mío, yo le lanzo la pelota. Toda esta mierda es una enorme madeja de hilo, toda liada entre sí, que nos llevará a la explotación del drama de nuestros corazones. Bueno, lo veremos. Sí, y pues eso, yo tengo nada más que agradeceros a los que nos hayan visto y a vosotros por participar. Y... Pero fantástico, hasta pues luego. Os dejamos aquí, os vamos a mandar, os voy a mandar con Llámalo Roll, que es una gente encantadora. Y ya está, si consigo encontrar la escena que pongo aquí, Splash, Where I Go, ya la he encontrado. Escuchadme, el próximo día habrá cositas.